Aló, esta es la 1. Pendiente, que suena estrellado, estrellado. Bájale un poquito. Ajá, no mucho. Ajá, no mucho. Súbele un poquito. Voy con el 2. Ok, el 1, Nano, el 1. 1, 1, 1. ¿Me escucha, Nano? Nano. Aló. Dale, dale. 1-2, 1-2. En tú bajando el ambiente y su...
Muy buenas tardes, amigos fanáticos. Bienvenidos a una transmisión más de la Liga Nacional de Baloncesto LNB, la Liga que rompe. En esta edición del martes 21 de junio, el equipo de Reales de la Vega visitando a los Titanes del Distrito Nacional y de San Cristóbal. Y usted lo disfruta por CTT Canal 49, TV Quisqueya, además del canal de YouTube de LNB RD TV. Buenas tardes, casi noches, Manuel Reyes. Bien, buenas tardes, César. Buenas tardes al país, buenas tardes al mundo. En un partido histórico para la fanaticada san cristobalense, sin dudas. Primero, por lo obvio, dos equipos que van por rumbos distintos. El equipo de los Titanes viene de perder una racha de 6 partidos de manera consecutiva, su racha más larga desde el 2014. Y el equipo de los Reales está buscando sobrevivir. Todavía tiene muchísimo chance de avanzar a la segunda fase, pero el margen de error es cero. Decía que es un partido histórico porque en el día de hoy se van a unir 5 san cristobalenses en una misma cancha. Por los Reales, Ángel Luis Delgado, Rigoberto Mendoza y, bueno, también Juan Bautista Araújo. Y en el caso de los Titanes estará Yacel Pérez y también José Tongo Corporán. Algo sin precedentes en este baloncesto. Hijos de la cuna de la ciudad Constitución, y lo veremos en el día de hoy jugando al máximo nivel y frente a su público. En el caso de este muchacho Bautista Araújo, no es nativo del municipio de San Cristóbal, es de Nigua, al igual que en el caso de Ángel Luis Delgado, que es obviamente de Jaina. Ahí vemos a Jorge Mota haciendo muchísimas muecas, un abrazo para él. Es humilde, de verdad, porque nos está saludando. Manuel, mira, vamos a hablar del resumen del último partido de Titanes. Sin duda que un partido bien interesante, escenificado pues en el área de el Jaya, el Mario Ortega, el Águila, donde nada más y nada menos que el señor Brent Tyree, sin duda tuvo una gran actuación con 8 triples, siendo el mejor en la ofensiva del equipo de Indios, y esto le llevó pues a tener el mote de ser jugador de la semana. Decir que el equipo de Titanes venía de ganar el viernes ante el equipo de Cañeros en el Leo Tavares de Higüey, y descansó el sábado y el domingo estuvo pues jugando el último partido y el último de la jornada pues de LNB previo pues al día de descanso el lunes. Sí, en el caso de Brent Tyree, así como tú mencionas, anotó 8 triples en ese partido, pero venía de anotar 7 en el partido previo y automáticamente se hizo un switcheo en ese partido, porque los Indios automáticamente con esa victoria se convirtieron en el equipo más caliente del momento, llegando a 4 triunfos de manera consecutiva, y no solamente llegando a 4 triunfos, llevándose el número 7 y ya oficialmente estando en la clasificación. Brent Tyree, de lo mejor que se ha visto esta temporada a nivel de refuerzos, y bueno, lo vieron lucirse con los Indios en el último partido ante Titanes, que también ya había conseguido su 7ª victoria y ya tienen asegurado su permanencia en la segunda fase. Sí, entonces hablar del resumen de los partidos del domingo, ya ahí vemos pues los scores. El equipo de Soles venció 93-84, y con esa victoria de Soles, derrota de Titanes, derrota de Leones, pues aquí vienen las posiciones, donde 7 y 5 Indios, Titanes, Soles y Leones, 19 puntos, en el caso de Metro 6 y 6 con 18, empatados Marineros y Reales, que aún hay vida en sí. Estos dos conjuntos, 5 y 7, 17 puntos, y en el caso de Cañeros, 4 y 8, Manuel, que no pueden empatar con el primer lugar, que ya esto pues le daría una parte de su temporada ya terminada. Sí, pero hay algo, y es bueno que dejen esa imagen frisada ahí. ¿Por qué Indios, Titanes, Soles y Leones están clasificados si todavía Reales y Marineros pueden llegar a 7 victorias, quedando 2 partidos? Por eso mismo, porque quedando 2 partidos, Marineros y Reales, hay un encuentro que es entre ellos y automáticamente alguien va a perder. O sea, como clasifican 6, solamente 6 equipos podrán llegar a 7 victorias, que sería el máximo, a diferencia de los Metros, que pueden llegar obviamente a 8, pero ya el caso de Marineros y Reales sería imposible llegar a más de 7, y por ese caso Metros, Marineros, Reales y Cañeros estarán disputando los últimos 2 puestos clasificatorios a la segunda fase. Ojo con algo, todo cuenta. Independientemente de que Titanes al día de hoy está clasificado, este partido cuenta y mucho, porque si usted llega en una mejor posición, primero va a tener más partidos en su casa, y segundo va a necesitar ganar menos encuentros de cara a la semifinal.
Sí, entonces los próximos partidos, o el día de hoy, 21 de junio, Titanes y Reales, Polideportivo Ángel González, San Cristóbal, a las 7 de la noche y a las 8, en el Leo Tavares de Higüey, Cañeros y Leones. Vamos a hacer la pausa, Manuel, y cuando retornemos venimos con parte de los detalles de este encuentro. Titanes del Distrito y de San Cristóbal reciben a Reales de la Vega aquí, en la cuna de la Constitución. Mírate ahí, al fin montado en el carro de tus sueños, como el mejor. Pero por estar comprando cosas innecesarias, lo que toca es seguir siendo peatón. Pero tú tranquilo, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro Banreservas, puedes ganar uno de los tres premios de 50 mil pesos semanales y tres premios finales de 1 millón de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. No inventes con tu vida y la de los tuyos. Por eso elige gomas y tubos GG Motors, la combinación perfecta que brinda calidad, alta resistencia y seguridad. Con un clincher reforzado de 6 a 8 lonas con el... No inventes con tu vida y la de los tuyos. Por eso elige gomas y tubos GG Motors, la combinación perfecta que brinda calidad, alta resistencia y seguridad. Con un clincher reforzado de 6 a 8 lonas con el mejor dibujo en el mercado para darte estabilidad y durabilidad. Porque pincharse con nosotros no es un problema. Llega seguro y hazlo con GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Distribuye para todo el país GG Import, la gran familia. Bien, entonces de vuelta. Ya vamos previo pues a iniciar el partido. Entonces, es jugador de la semana, como decíamos, Brent Tyree, con una gran actuación durante toda la semana en un periodo importante de 4 victorias al equipo de Indios. Quedó segundo ya en la votación. Sí, ya se quedó segundo pues en la votación de jugador de la semana, pues Brent Tyree. Entonces, ya previamente, pues vamos a iniciar. Ahí vemos parte de la actuación de Brent Tyree, 27.3 puntos, 2.7 rebotes y 3.7 asistencias. Vamos a escuchar las notas del himno dominicano. Thank you.
Bien, lnb.com.do, San Cristóbal, en el Ángel González Polideportivo, donde los Reales de la Vega visitan a Titanes del Distrito Nacional. Como bien mencionaba Manuel, pues este equipo de Reales buscando pues una clasificación lo más pronto posible, tratando de ganar partidos, pues ya lo que les restan de jornada. Novatos con más partidos de 20 puntos o más, 2010 al 2022, Yacel Pérez 2022 con 7, Gerardo Suero 2012 con 6, siendo de Titanes, Jason Colomé Cañeros, Jonathan Araujo Cañeros 2018-2016, ambos con 3, y Víctor Liz 2010 con los Metros, 2 partidos. En el caso de Yacel también tiene récord de más puntos anotados o más partidos de 30 o más puntos siendo novato con 3 en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto. Sin dudas, el candidato más claro, más fehaciente para llevarse el premio, incluso pudiese ser hasta unánime, porque en algún momento se estaba batallando y bailoteando el nombre de Yacel Pérez para el nombre, para el premio de sexto hombre del año. Ha titularizado ya la mayor parte de esta temporada y ha sido un tipo importantísimo, a tal punto de que hoy Yacel Pérez está quinto en anotación en lo que va de temporada. Los árbitros para el día de hoy, Ambiores Cruz, Nelson Almonte y Carla Peña. Los dirigentes, obviamente, Titanes, Joel Félix, y por el lado de Reales, Carlos Medina. Luigi, así le dicen en el área de la Romana. Ya previos pues a iniciar el partido, un muy buen público, Manuel, para iniciar el encuentro, y sobre todo me informan que más personas afuera pues tratando pues de estar aquí visualizando este partido mientras vemos los quintetos de los ambos conjuntos. Richard Bautista, Jordan Williams, Vincent Edwards, Keith Jordan Jr. y Adonis de la Rosa. Por el equipo de Titanes, Gelby Solano, Rigoberto Mendoza, Charles Lafette, Steven Taylor y Ángel Delgado. Me parece que hay dos errores, ¿o no? Sí, van a salir así en el día de hoy. Bueno, no es para menos, César. La capacidad de público hoy se espera a todo dar. Y sí, ahí lo ven, hay un error, porque es que Vincent Edwards hace rato que no juega. Vincent Edwards, la última vez que jugó fue el 9 de junio aquí contra Soles. Sí, el quinteto de Titanes sería Richard Bautista, Key Jordan, Yacel Pérez, Manuel Guzmán y Jordan Williams. Claro. Por el caso de Reales, cogemos a Charles Lafayette, Steven Taylor, que es el quinteto, es el refuerzo sustituto, Rigoberto Mendoza, Ángel Luis Delgado y Gelvis Solano. LNB 2022, una jornada, y de qué manera, Manuel, sí, terminar, señor, esta temporada regular que ya finaliza el viernes. Recuerden que hay partidos martes, miércoles, jueves y viernes. Los Titanes, su último partido sería en Invivienda ante el equipo de Soles de Santo Domingo Este. Y vamos a ver qué pesa más en el día de hoy. Reales 3-3 jugando en la ruta, Titanes 5-1 comparten el mejor récord como locales con los Indios. Hoy Titanes jugando en su casa, Reales se juegan la vida en la carretera, todavía tienen chance, pero su margen de error es sencillamente cero. Sencillamente, San Cristóbal es tierra de Titanes. LNB 2022, la liga que rompe, el narrador que rompe, César Marchena. Vamos a la acción ya. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Salto al centro, dominan los dueños de casa. Richard Bautista con Jordan Williams. Finta, fuerte hacia el aro, el reverse, recibe la falta personal. Sí, eso es importante, porque en el partido pasado llegó un momento que Jordan Williams, y yo lo tuiteé públicamente, estaba haciendo cardio en la cancha, no lo buscaban, y Jordan Williams es un tipo que desahoga bastante bien y que le hace la vida más fácil tanto a Yacel como a Richard Bautista. A la medida que ellos entiendan eso, Titanes le irá muchísimo mejor. Y ahora falla Jordan Williams su tiro libre. Está en la línea de tiros Ecosisa. Es una liga donde no se está anotando ni el triple ni el tema de los tiros libres. Por eso, aunque ustedes vean porcentajes bajos, prácticamente todos los equipos se están ajustando a la media de la liga. Primer punto del partido para Jordan Williams. Charles Lafayette con Gelvis Solano. Gelvis la sacó, el disparo de la curva y se lo pierde Steven Taylor, el remate y el canasto para Ángel Luis Delgado. Sí, es su fuerte, olfatear bastante bien los rebotes, incluyendo los ofensivos, y esquivó un balazo ahí Titanes, porque ese muchacho Taylor tiene un muy buen tiro para la posición que juega, y bueno, los primeros dos para Ángel Delgado.
2-1. Reales. Manuel Guzmán con Yacel Pérez. Yacel dejó atrás a Lafayette con el cristal y el canasto para Yacel Pérez. Los primeros dos para Yacel, que viene de quedar segundo en la votación del jugador de la semana. Solano, Gelvis, 15 para tirar. Gelvis, cruzado, Taylor, Rigoberto. Rigoberto en el cielo y el canasto para el vikingo. Los primeros dos para Rigoberto, que empezó muy bien la temporada, luego se apagó un poquito, promedio 18 en la misma. Se escapó muy bien Bautista y el canasto en tierra de gigante. Sí, lo hace muy bien, maneja muy bien su cuerpo y se va hacia la derecha, pero saca su zurda. Interior, Ángel Luis se quedó corto con el donqueo. Yacel con Bautista, espera a sus compañeros. Bautista se escapó hacia el aro con el cristal. Llegó a cuatro Bautista, que generalmente enciende en la segunda mitad. Ha empezado como inició en el partido anterior ante el equipo de Indios. Largo triple y el canasto. Todo red para Charles Lafayette. Lafayette no la falló, mi hermano. Qué buena yompa. Debutando en esta temporada. ¿Y de qué forma? Primer triple de la temporada 2022 por este refuerzo nuevo del conjunto de Reales. 7-7. Manuel Guzmán con Richard Bautista. Se anima. Largo triple. De la curva entró y salió. Volando en la cancha. Lafayette con Gelvis. De la curva. Se lo pierde. Manuel Guzmán con ella. Con Key Jordan. 7-7. Interior. Jordan Williams ante Rigoberto, cruzado con Yacel, con el cristal y el canasto. Wow, lo que es la comunicación visual, simplemente se tocaron los ojos visualmente hablando desde lejos, cortó y lo alimentó, excelente jugada de equipo, llegó a cuatro Yacel Pérez. 9-7, Titanes, Rigoberto Mendoza, el vikingo, se anima, de la curva, muy fuerte, Yacel con ella. Yacel, Jordan Williams, interior a Jordan, Key, Jordan, finta. Aquí hay John Ball, pertenece a Reales. Sí, un error de Key Jordan, porque generalmente tú te posteas cuando llevas ventaja en estatura o en corpulencia. Y esas dos ventajas la lleva Ángel Luis Delgado. Sí. Por eso fue sumamente fácil para Ángel Luis forzarle el salto entre dos. Así que crédito a Ángel Luis, que lo leyó bastante bien y sin necesidad de hacerle falta. Lo dominó completamente. Sí, debe dominarlo de frente al aro para, y obviamente sacarlo de la zona para así provocar situaciones. Tapado ahí, Elvis Solano por Richard Bautista. Al ataque Titanes. Yacel Pérez espera a sus compañeros con Key Jordan, la deflexionó. Hay que recordar que Taylor, independientemente de que Titanes está clasificado, es un partido importante. Hay que tratar de quedar lo más alto posible. E independientemente usted vea a los Reales un poquito lejos en la tabla, todavía tienen todavía chance real. Así que este partido es de vital importancia para ambos equipos. Reales todavía tiene un chance real. Claro. 9-7, Titanes. Deflexionó aquí Mendoza. 9-7 el partido, 6-24 por jugar. Modesto, Obras Civiles, Puentes de Edificaciones, Grupo Modesto. Tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Bautista con Yacel. Pérez se anima. De la curva, se quedó corto. Buen cerco, reboteadores Reales ahora. Sí, un tiro de baja proporción de Yacel Pérez. Estaba totalmente establecida la defensa de Reales. Crédito a ellos. Rigoberto con Gelvis. Lafayette. Falta personal de Yacel Pérez. La primera de Yacel, estaba bien cerca Nelson Almonte, uno de los árbitros en el día de hoy. Vamos a ver la, si ponen la repetición, podemos tener una mejor lectura. Bueno, él mantuvo el brazo arriba, pero en toda la acción de tiro, Lafayette pues estuvo esa mano muy cerca. Sí, lo más importante en esa jugada es que el árbitro, repito, Nelson Almonte, estaba frente a ella, o sea, estaba muy cerca. Algo vio para pitarla. Llegó a 5 Lafayette, que no ha fallado todavía. De 1-1 en triples, de 2-2 en tiros libres. Gran debut
Bueno, ahí no se vio. En ese ángulo no se vio que le tocó. Pero bueno. Su mano izquierda tenía arriba. Aceptó los tres. Seis puntos para Charles Lafayette. 19. Reales. Haciendo lo contrario a su apellido hasta el momento. No le ha hecho honor a su apellido. Key Jordan, fuerte hacia el aro, con el cristal y el canasto. Ahí está lo que decías. Se la llevaron los Titanes de nuevo. Llegó la Titan Band. Bautista, Richard, finta. Cruzado con Yassel, 10 para tirar. Yassel. Buscaba ahora a Key Jordan y la deflexionaron los Reales. Vikingo, Mendoza, con el cristal y el canasto. Llegó a 4 Rigoberto, y lo más importante no fue solamente que anotó el punto, sino que le saca la segunda falta a Yassel Pérez. Son de las cosas que Yassel deberá ir aprendiendo en el tiempo. A veces uno exige mucho, es un niño de 20 años, ni siquiera ha cumplido 21. Hay cosas que él debería aprender. Él no está supuesto a estar en este nivel haciendo las cosas que está haciendo. Y bueno, ahí le costó una novatada, no se supo cuidar. Y crédito a Rigoberto, que le saca la segunda falta y que llegó a 4 puntos. Sí, va a sacar a Yassel por lo menos lo que resta del periodo y un poquito del segundo cuarto. 12-11, Reales. Rigoberto buscando la jugada de 3 a la antigua, se quedó corto. Ha entrado a cancha por Yassel Pérez. Otro más del patio, José Corporán. Y señor, mejor conocido como Tongo. Key Jordan. De larga. Entró y salió. Rebota ahora Manuel Guzmán. Con Bautista. Richard. Buen giro. Interior. Key Jordan. Se lo pierde. El remate de Jordan. Y el canasto. Qué bien lo hizo Richard Bautista. Hay un tiempo de la televisión. 13-12. Titanes. Vamos a la pausa y retornamos con más porque yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito y también de San... El lugar número uno en diversión del país ya está en Bayahibe. Luxury Club. Artistas nacionales e internacionales, los mejores DJs y un servicio de lujo. Luxury Club, ubicado en el área turística más importante de la zona, carretera Bayahibe, Boulevard Dominicus Americanos. Es lo nuevo, ven y disfruta del club más exclusivo de Bayahibe, Luxury Club, donde la diversión no tiene límites. Luxury Club, patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Es historia. Cuando se encendió nuestro transmisor el primero de agosto de 1952, el rostro que apareció en pantalla fue el de la maestra del micrófono, María Cristina Camino, presentando el programa Romance Campesino, convirtiéndose en la primera locutora de un programa de televisión en el país. En el canal 4RD, destacaron muchas mujeres en diferentes áreas, que hoy son estrellas que siguen brillando, cada una en su género. La televisión empezó aquí. Bien, regresamos. Polideportivo de San Cristóbal, 13-12, domina Titanes, LNB 2022. Adelante, César. 13-12, Titanes, Kelvin Solano. Torre Rigoberto Mendoza. Falta personal, vamos a ver. Ofensiva la falta de Rigoberto Mendoza. Increíble la capacidad que tiene Tongo Corporán de provocar ese tipo de contactos. En todos los niveles ha probado esa cualidad, que es importante porque... En este caso le saca una falta a un tipo
vital para las aspiraciones del equipo de Reales como Rigoberto. Key Jordan. Jordan, es lo que tiene que hacer. Con Jordan Williams. ¡De la curva! Y el triple para Jordan Williams. De Jordan a Jordan, llegó a 4. Jordan Williams solamente está tirando para 29% desde triples en la temporada. Yelvis Solano. Lafayette con Ángel Luis. Buena defensa de Titanes. Interior, muy buen pase. Muerte hacia el aro y se lo perdió Elvis. Óyeme, qué desprendimiento de ese muchacho Taylor. Tenía el aro, tenía el tiro. Se percató que estaba Elvis. Qué buena jugada de ese muchacho. La tocó al parecer un jugador de Titanes. 6 segundos para tirar para el equipo de Reales. Steven Taylor me refería. ¿Sabes? Sí, señor. Tenía el tiro abierto. Incluso hizo el jump shot. El jump. No tomó shot. El shot. Y hizo el pase. 5 para tirar. Taylor hacia atrás. El tiro se lo pierde. Jordan. Buen cerco de Key Jordan. Eso fue lo esencial para tomar ese rebote. Bautista. Jordan Williams. Finta. Williams. La flotadora. Se lo perdió. La deflexionó un jugador de Reales. En este caso fue Lafayette. Sigue en poder de Titanes. Ha entrado Devin Brooks. Sale Kelvin Solano por el equipo de Reales. También entró Antonio Peña. Y sale Steven Taylor. Entrado también Henry Valdés por Manuel Guzmán. Valdés, Henry. Con Corporán Tongo. Corporán. Corporán. Fuerte hacia el aro. Corporán y voló el aro. Esperaba el contacto. Rigoberto. Interior Ángel Luis. Cruzado. Brooks. Tiempo y espacio. De la curva. Y el triple. Los primeros 3 para Brooks. Entrando y anotando inmediatamente. Se cierra el marcador a solamente 1 punto de desventaja. 16-5. 15 Titanes. De la curva se lo pierde ahora Key Jordan. Buen rebote de Rigoberto al ataque Reales. Reales no ha permitido segundas oportunidades de Titanes. En el cielo Rigoberto y el canasto. Lo está sintiendo Rigoberto. 6 de los 17 puntos de Reales de sus manos. Junto a Charles Lafayette, los mejores a nivel de anotación. Lafayette 7, Rigoberto 6. Jordan Williams con Richard Bautista. Bautista. Se escapó, Bautista. Key Jordan a Bautista. 6 para tirar. Richard. Wow. Interior a Corporán y no pudo detenerla. Lafayette. Parada brusca de la curva. Ese tipo las mete. Y el triple para Charles Lafayette. Llegó a 10. Ese muchacho las mete. 2 triples, 3 tiros libres. Una yompa espectacular. Ese muchacho las mete. Bautista, Richard, se anima. ¡De la curva! ¡Torre! 7º punto para Richard Bautista. Ha iniciado bastante diferente en el día de hoy. Más adentrado a la ofensiva anotadora de su equipo. Devin Brooks. 10 para tirar con Rigoberto. Rigoberto se la llevó Bautista, que es el líder de bolas robadas en la liga. Brooks, un pase a Lafayette. Pertenece a Titanes. Excelente todo lo que provoca Richard, que esa es otra. Tú lo mencionas, líder de robos, líder de asistencias, pero entre los mejores jugadores defensivos que tiene la liga también. Un tipo de una valía inmensa para este conjunto de Titanes. 20-19, Reales, Jordan Williams. La finta, se quedó corto, alto el rebote para Ángel Luis y recibe la falta personal de Henry Valdés. Ese es el papel de Henry Valdés. Sí, sí. Entra a jugar físico. Ese es su rol y lo cumple a cabalidad. Bueno, Henry Valdés tiene todos los años que tiene la liga, ya sea Lidoba o LNB. Siempre encuentra un nicho. Y como siempre hemos dicho, César, desde el año pasado, Henry Valdés es el líder de ese vestuario. Solamente basta con uno compartir, ir a las prácticas para ver el respeto que imprime ese muchacho entre todo el mundo. Sí, el capitán de hecho del equipo. Bueno, hasta nosotros Henry nos puso un par de push-ups
el día del viaje. Fuimos con Titanes. Aquí los árbitros van a revisar pues la falta personal. Mientras, bueno, recordar que Modesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones, Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Los mejores anotadores hasta el momento, Richard Bautista, 7 puntos, 4 para Keith Jordan. Jordan Williams, 3. Por el lado de Reales, Charles Lafayette con 9. Devin Brooks, 3. 6 para Rigoberto Mendoza y 2 para Ángel Luis Delgado. Muy buen público aquí en el Ángel González de San Cristóbal. 1.38 por jugar de este primer cuarto. Y yo creo, Manuel, que estos dos equipos se sacaron chispa en su primer encuentro, donde se fue a tiempo extra y los Reales salieron con la mejor parte. Sí, una victoria, si se quiere, controversial, con un triple de Víctor Martínez, mejor conocido como Chócalo. Y hoy era de esperarse, sin dudas, la mejor asistencia del torneo en esta sede, que ha sido bastante buena, pero que hoy, por algo obvio, está Ángel Luis, está Rigoberto, está Yacel, está Tongo. Se esperaba esta fanaticada que se diera cita. Y definitivamente San Cristóbal ha sido una bendición, no solamente para Titanes, sino para la liga como tal. Una sede alegre, una sede respetuosa y sobre todo una sede que apoya a su equipo. Sí, yo sin temor a equivocarme, de hecho lo hablábamos con algunos colegas de otros equipos, tiene que ser, Manuel, la cancha más alegre esta temporada 2022 LNB. Debe ser, para no pecar de osado, si no es la más, debe ser. Es de las mejores, claro que sí. Lentamente el ataque de Reales, Devin Brooks con Lafayette, Antonio Peña. Peña con Brooks. Rigoberto. Una defensa de Corporán. 5 para tirar. Cancha atrás. Pertenece a Titanes. Ahí vemos con el número 30 a ella y Brahma, uno que llegó vía cambio, procedente de los Indios. Fue el primer pick del pasado draft. Y ha llegado a este equipo y parece que tiene 20 años con el conjunto. Se ha compenetrado bastante bien y sobre todo ha entendido su rol saliendo desde el banco. Bautista Richard se escapó otra vez, dejó atrás a Ángel Luis. Y el canasto para Manito Bautista. Llegó a 9 Richard, máximo anotador de todo el encuentro. 21-20, Titanes. Brooks, Antonio Peña con Ángel Luis. Ángel Luis. Falta personal. Mira, qué buena defensa, porque ninguno se rindió, independientemente de que este muchacho Valdés, el general, lo detuvo, Henry. Los demás ayudaron al que ayudó, porque le salió Key Jordan, le salió AJ Brahma. Eso te dice a ti que hay un planteamiento bastante claro con respecto a defender a Ángel Luis Delgado. Ahí va en la repetición, lo está conteniendo como puede Henry Valdés. Le sale Jordan Williams. Y le sale AJ Brahma. Eso se llama ayudar al que ayudó. Que dicho sea de paso, César, mientras vemos el punto número 3 del partido de Ángel Delgado, no vemos a Donis de la Rosa porque está suspendido. Por eso vimos una variación en el quinteto de Titanes que salió en el 5 titular, Manuel Guzmán. Suelta Ángel Luis el segundo y lo convierte. Llegó a 4 en su cuenta personal. Son buenas noticias para Reales porque ha estado batallando con el tema de los libres durante toda la temporada Ángel Luis. Y verlo a incestar 2 son buenas noticias para el equipo de la Vega. Richard Bautista, interior a Valdés. Valdés se escapó muy bien y el canasto de River. Los primeros 2 para el general Henry Valdés. Qué bien lo hizo. 23-22. La diferencia, 10 segundos, reloj de tiro, reloj del partido. Se escapó Brooks, se la sacó Bautista. Le dio en la rodilla izquierda y pertenece a Titanes. Eso no se anota como robo, pero surte el mismo efecto. Tú evitas una posesión o que esa posesión tenga chance de ir al aro. Que yo sea de paso, el robo es la jugada defensiva más óptima que tiene el juego del baloncesto. O ganas una posesión después de la buena gestión defensiva. Los Titanes agotar el reloj lo más que se pueda. 8 segundos. Hay que tirar. 5. Largo triple, Jordan Williams se quedó corto. Balón al suelo, se la llevó Antonio Peña, el tiro. Termina este primer cuarto, 23-22.
Titanes. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Por favor, yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito. Y sencillamente San Cristóbal es tierra de Titanes. Cuando el sol se pone así de caliente, la arena arde, la boca se seca, la piel suda, todo es tan... Oh, olvídalo. Llegó Coors Light. Boquita seca, te presento a la cerveza helada. Made to chill. Son avances que requieren desarrollo. Que representan progreso. Que redefinen el orgullo por la dominicanidad. Que cuentan nuestra historia con cada paso hacia la modernización. En cada una de esas obras ha estado la impronta de un grupo que es historia viva de la construcción, el Grupo Modesto. Construyendo historia de crecimiento y desarrollo. Modesto. Tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. El mundo que te rodea se volvió más digital. Con un clic, abrís miles de locales. Los meseros tienen más memoria. Marcha un ritmo para frutos rojos. Nuestro market está chaki y tachaki. En 10 minutos descargas todo mientras otros llegan cargados. 3D, 4D, 5D. 5 dedos para pedir y para recibir lo que quieras. Pedidos ya. Tu mundo al instante. Llegó para darte power. Energía para activarte. Power. Métele ciclón. RR Sports Management, una agencia de baloncesto de dominicanos en Estados Unidos. Certificados por FIBA, con oficinas en Brooklyn, Nueva York y Yonkers, Nueva York. Y próximamente en Piantini, Santo Domingo. Visita nuestro website rrsportsmanagement.com para conocernos y seguirnos en Instagram en @rrsportsmanagement. Representamos ex NBA, de la G League, jugadores de 1, de 2, college de altos niveles, coach ex NBA y de FIBA, con socios en Europa, Asia, en China, Corea, Japón. Rafael Añil Ten, Senior Presidente. Rafael Añil Ten, Junior Vicepresidente de Operaciones. Bryce Ellie, Director de Scouting USA Markets, con jugadores con experiencia. Contacto con Rafael Añil Ten, Senior al 929-332-0194 y nuestro mail rrsportsmanagement@gmail.com. RR Sports Management. We know basketball. We play basketball. We are FIBA Basketball. Bien, estamos de vuelta 23-22 a iniciar el segundo cuarto. Estamos en el Ángel González de San Cristóbal. Los Titanes pues dominaron los puntos en la pintura, 16-6 fue el factor en este cuarto. En el caso de Reales pues estuvieron atacando muy bien, 5-3 los contraataques. Valdés se anima de la curva y se lo pierde. Brooks con el rebote. Tiene buen tiro de ahí Henry, siempre toma uno o dos por partido. Generalmente el cesta uno ahí, tiró solo, buen tiro para Henry Valdés. Lafayette fuerte hacia el aro, doble y falta. Y el canasto para Charles Lafayette. Lafayette no ha fallado en el día de hoy. Oh, yeah. De 2-2 en triples, 3 tiros libres anotados y ahora esta penetración. Excelente el debut de este muchacho que llegó a 11 en el partido. Lo dejó atrás completamente, usó su cuerpo, obtuvo el contacto y los dos puntos. Completando la jugada de 3 a la antigua, Charles Lafayette llegó a 2 en su cuenta personal. Es 25-23 el partido. A favor de Reales. Henry buscaba el puerta atrás con Bautista. A Corporán. Corporán a Brahma. Largo doble. Esa entró y salió. La deflexionó Henry Valdés. Pertenece a Reales. Sí, uniendo de nuevo esa combinación letal que te da una defensa perimetral bastante buena. Me estoy refiriendo a la combinación perimetral de Richard Bautista Manito con José Corporán Tongo. A ver, Tongo defendiendo a su compueblano, a Rigoberto Mendoza. Míralo ahí. Se la llevó Corporán.
Bautista, Eurostep con el cristal. El remate de AJ la salvó Corporán. El Ali la cortó Antonio Peña. La cortó aquí Corporán, pero sale por la banca de Titanes, pertenece al equipo de Reales. Un poquito extraño que Richard, yendo por su mano fuerte a la izquierda, quiso ir donde estaba contaminado el ambiente. Pero crédito a Reales, que leyó bastante bien esa penetración. Sí, cerraron muy bien la parte izquierda y por eso Bautista tuvo que tirar un lance fuerte con el cristal y no pudo capitalizar. Está Joan Durán, sale Henry Valdés, moviendo pues su línea frontal. El dirigente Joel Félix. Sí, van a tener mucho trabajo hoy con esos hombres altos del equipo de Reales. Joan Durán cerrándole el pase. Brooks se escapó. Se lo perdió cerca del aro. Wow. Break para Titanes. Durán con Bautista. Richard. A Williams. Jordan. De la curva. Muy fuerte. Rama con la segunda oportunidad. Crea mucho esto, AJ. Brazos largos. Un wingspan muy largo. Corporán, el baile de Corporán con Bautista. Queda un segundo. De la curva. Muy fuerte. Antonio Peña. Uy, buscaba a Bautista llevarse ese balón de Brooks. Devin Brooks con Rigoberto. Rigoberto Ángel Luis. Tiene ventaja. El pase a la banca. No, al público. Pertenece a Titanes. Se sonríe Ángel Luis porque él mismo dijo, wow, mala mía. Un pase bastante alto. Yao Ming, Sean Blackley quizás. Es posible que Josh Murison. Mira cómo, mira cómo está esto, César. Sí, está muy buena, muy buen aforo el día de hoy. Parece un juego de playoff. Yo creo que Ángel Luis se equivocó con el tema del corte y quiso pasarle al jugador que estaba del otro lado. Se anima, Corporán, de la curva. Y el triple para Tongo Corporán. Lo que yo voy a decir no es una equivocación. Ahí vieron al líder de porcentaje de triples de Titanes, José Tongo Corporán, clavando su primero de la noche. No hace muchos lances, pero han sido efectivos. Correctamente. Ángel Luis, doblado. Ha estado a cancha Víctor Martínez. En La Vega, el Chócalo. Interior, Gelvis. Otra deflexión de Richard Bautista. Sí. Dale por la línea de fondo. 3 segundos para tirar para los Reales. Charles Lafayette va a hacer el saque. 26-25, Titanes. Qué buen interior pase. A Peña y se lo perdió. Pero muy buena la gestión ofensiva a pesar de no capitalizar los Reales. Corporán con AJ. Brama de la curva, muy fuerte. Se la llevó Bautista. Ángel Luis estaba buscando a Devin Brooks. Líder de robos de la LNB por algo. Le llaman manito. Corporán con Brama. AJ. Brama. AJ. Interior a Joan Durán. 8 para tirar. Interior a Yacel. Y el remate con el reverse. Una jugada rota por la defensa de Reales, pero bien por el corte de Yacel y sobre todo el gran pase de Joan Durán. 6 para Yacel en el partido. 28-25. Víctor Martínez. Interior. Ángel Luis finta. Y el canasto para Ángel Luis. Esa jugada la produjo prácticamente entera. Chócalo, Víctor Martínez. Totalmente. Absorbió defensa. Le puso la pelota en el pecho. Y Ángel Luis cerca del aro. Es muy corpulento y es muy eficiente. Y completó la jugada. Llegó a 6 puntos Ángel Luis. Con 5 rebotes. Rumbo a un doble-doble. Que es su carta de presentación. De su carrera. No ni siquiera de esta liga. De su carrera. Que por cierto, los Reales es el único equipo que su quinteto hasta el día de hoy había promediado 10 o más puntos. Único equipo de toda la LNB. Cifras dobles. Entrado Juan Bautista Araújo. Se escapó Corporán. Y el canasto para José Corporán Tongo. 5 para Tongo. Sorprendió a todo el mundo, incluyendo a la defensa de Reales. 30-27. Titanes. Gelvis Solano. Gelvis cruzado con Coronado. De la curva en su esquina. Y el triple para Juan Coronado. El veteranísimo Juan Coronado, miembro del primer equipo que ganó un campeonato en esta liga 2005, Lidova, precisamente los Reales. Joan Durán y el canasto por encima de Víctor Martínez, que no pudo hacer nada. Lo mejor que hizo fue quitarse.
le lleva mucho en estatura y podía cometer una falta y también el canasto. Gelvis con Coronado a Gelvis. Falta personal de José Corporán. Decía lo de Coronado, César, porque Reales... Sí, fue el primer equipo en Lidova. Fue el primer equipo en Lidova que ganó y Coronado pertenecía a ese conjunto. Y 15 años después, 15 no, 17 años después, sigue con el conjunto el veteranísimo Coronado. Sí, es de hecho el nativo de esta localidad de La Vega. Sí, señor. Selección nacional también, muchísimo tiempo. Totalmente, sí. Ahora activista y sobre todo a nivel deportivo, mientras vemos el canasto del mismo Coronado. 5 puntos en un ratico para el veterano Coronado. Yassel. Ante Gelvis Solano, Yassel. Yassel. Huerta hacia el aro. Yassel. Recibe la falta personal. Tiene un primer paso muy fuerte y muy rápido. Y tú te das cuenta que ese primer paso es fuerte y rápido cuando él da el segundo, que tú ves la distancia que hay entre su cuerpo y el tuyo, y ahí te das cuenta que te dejó atrás. Cosas de la juventud, cosas del talentazo que tiene ese muchacho, que yo insisto, a veces le exigimos mucho. 20 años, en septiembre es que va a cumplir 21, sea un niño. Sí, definitivamente que mucho que aprender. De hecho, Yassel desde el año pasado tenía la oportunidad de estar con Titanes, pero él decidió ir a la LND, la Liga Nacional de Desarrollo, tener una destacadísima actuación con Constituyentes, donde le fue pues el más valioso en la temporada regular, mientras vemos a Yassel encestando su primer tiro libre en la línea de tiros Ecocisa. Y de aquí en adelante, pues, el desarrollo de Yassel ha sido llegar al cielo. Sí, ha esperado su turno porque él no inició ni siquiera en el quinteto titular. Le fueron dando minutos paulatinamente, pero su juego y su calidad lo tiene ahí como quinteto en este equipo de Titanes. Llegó a 7, Yassel. Es mínima la ventaja para Titanes. Rigoberto. Mendoza, Rigoberto. Falta personal. Sí, va a venir un tiempo de televisión. Siempre que el reloj baja de 5 minutos, la primera bola muerta, es un tiempo para el cambio televisivo y ahí lo ven. Vamos a la pausa comercial. 4:59, 33-32. Titanes. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito y definitivamente San Cristóbal. Es tierra de Titanes. Oye, nada se compara con disfrutar a tu banda favorita en vivo y de ahí a ahí. Pero por estar pagando suscripciones en todos los lados, lo que te sale es escuchar sus grandes éxitos haciendo oficio. Pero tú tranquila, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro Banreservas, puedes ganar uno de los 3 premios de 50 mil pesos semanales y 3 premios finales de 1,000,000 de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Pintura. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste... Cónchole, ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plan es que tú tienes? Pila de data prepago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa. Mala para que lo... En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data win! ¡Y a mí! ¡Y a mí! .459-33-32 Titanes. El saque, Rigoberto con Víctor Martínez, el chócalo y el triple Torres.
Los primeros tres para Martínez, que ha producido 5, 3 puntos y una asistencia también. Ha sido una bendición saliendo desde el banco para el equipo real. Buenos minutos para el Chocalo, que su primera participación aquí en el básquet distrital fue con el Club San Carlos. ¡Tremendo el canasto! ¡Doble y falta para aquí, Jordan! Llegó muy bien al aro, muy fuerte. Le alteraron el tiro y aún así pudo contorsionar, tomar el contacto y también tener la habilidad. Ahí lo verán. Le sacó un primer paso a Coronado, que ya no pudo hacer nada. Y crédito aquí, Jordan llegó a 6 en el partido y abrió el pecho, ¿eh? Sí. Y sigue siendo esa la clave de los Titanes hasta el momento, los puntos en la pintura. Aquí joseando Tongo y por poquito intentaba llevarse ese balón. Víctor Martínez, 35 iguales, 4-26. Ángel Luis. Falta personal de Key Jordan. Sí, para completar el comentario, César, los puntos en la pintura ahora mismo, 22-10 a favor de Titanes. Algo que sorprende, no porque Titanes no lo pueda hacer, sino porque uno intuye, viendo a un tipo como Lafayette, como Taylor, como Delgado, como Antonio Peña, que con esas cuatro torres que saben jugar muy bien en la pintura, sea el equipo de Reales que esté dominando ese encasillado. Está el primero, Ángel Luis, llegó a 7 en su cuenta personal, el gigante de Jaina. No ha fallado tiros libres en el día de hoy, Ángel Luis, de 3-3 en lo que va del encuentro. Falla el segundo, Ángel Luis. Joan Durán con ella. José Corporán. Corporán. Joan Durán. Finta, Durán. Ayacel. Se anima. De la curva, objeto no identificado. Lentamente el ataque de Reales con Víctor Martínez. El Chocalo, le voy a preguntar por qué, o alguien que me lo diga. Martínez, cruzado con Coronado, es su esquina, Manuel. Entró y salió. Mira, esquivó un balazo ahí Yassel. Hace rato que tiene dos faltas y ahí hubo mucho contacto y pudo llegar a la tercera. Corporán, Guzmán, Manuel, buen pase, cruzado a Durán, no estaba en el lado de la esquina y pertenece a Reales, fue la pérdida para Titanes. José Corporán está buscando un culpable, pero no, ahí la jugada salió perfecta, Manuel Guzmán dio el pase perfecto, simplemente él cometió un error. Sencillo, para pasar no se puede saltar. No se debe. O no se debe, es lo correcto, porque puedes. Porque ahí lo en vimos. En alguna ocasión. Sí, sí. Ángel Luis, ante Guzmán Manuel. Ángel Luis, se metió en la zona, es muy difícil ahí Manuel. Se quedó corto. El remate de Ángel Luis también se lo perdió. Yassel, volando. Yassel, con Bautista. Richard, wow. Interior a Durán, se lo perdió Joan. No esperaba el pase. Rigoberto, 36-35, Reales. Mendoza, Rigoberto, tapado en el cielo. Tanto aquí Jordan y Joan Durán. Ya lo había dejado atrás Rigoberto Mendoza. Aquí Jordan, por ahí vamos a lo mismo. La defensa de ayuda, que Titanes lo hace bastante bien y lo ha hecho muy marcadamente los últimos 7 juegos de la racha de 6 victorias de manera consecutiva. Ahí ven a Joan Durán, que no lo hizo de un lado, pero bien por el que no le quitó en la parte defensiva. Hay sustituciones por Reales, abre Steven Taylor, entra Charles Lafayette. Saca del fondo para Reales, recuerden que el reloj entonces baja a 14 segundos. 36-35. Lafayette, buena defensa de Joan Durán. Uy, ahí Bautista intentaba llevársela también otra vez. Coronado con Víctor Martínez. Martínez, desesperado, no tocó aro, expiró el reloj. Sí, si no toca aro por regla, ya es, se para la jugada y es balón contrario. Antes la dejaban correr, ya eso cambió hace algunos años. Hay un tiempo pedido por Titanes, 36-35, Reales, 1.54. Vamos a la pausa y retornamos en breve porque yo soy Titán, ¿y tú? Del distrito y también de San Cristóbal. We'll be right back.
No inventes con tu vida y la de los tuyos. Por eso elige gomas y tubos GG Motors, la combinación perfecta que brinda calidad, alta resistencia y seguridad. Con un clincher reforzado de 6 a 8 lonas con el mejor dibujo en el mercado para darte estabilidad y durabilidad. Porque pincharse con nosotros no es un problema. Llega seguro y hazlo con GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Distribuye para todo el país GG Import, la gran familia. De regreso al Ángel González, el Poli en San Cristóbal, donde los Reales dominan 36-32. Y este cuarto, Manuel, está a favores Reales 14-12. Key Jordan. Fuerte hacia el aro. Jordan. ¡Wow! Y el canasto para Key Jordan Jr. Llegó a 8 Jordan, que está atacando el aro insistentemente en lo que va de este partido y retoma la ventaja el conjunto local. Como generalmente lo defiende un hombre más alto, correcto, él tiene ventaja de frente al aro. Y es lo que ha estado aprovechando. Coronado con Rigoberto. Interior, bien. Muy bien. Doble y falta para Ángel Luis Delgado. La falta es de Richard Bautista. No se sabe qué fue mejor, si el pase que le puso Coronado en el pecho o la terminación con muchísima gente alrededor. Ángel Luis, miren qué pase, señores. Wow, muy buena eso fue, visión. Eso fue la mitad de la jugada. Excelente. 9 para Delgado. ...38-37... Esta es la línea de tiros Ecosisa. Modesto, obras civiles, puentes, edificaciones, Grupo Modesto. Tradición de calidad, responsabilidad, cumplimiento y calidad. Hay sustituciones, sale Joan Durán, entra Henry Valdés. 9 puntos y 7 rebotes para Ángel Luis Delgado. Rumbo a otro doble doble. Falla el tiro libre. Aquí luchaban el rebote, se quedó con ella Guzmán. Al ataque Titanes. Richard Bautista. Finta, Bautista recibe la falta personal de Rigoberto Mendoza. Lo trabajó bastante bien, lo burló. Incluso él mismo se quitó su mano fuerte, que es la izquierda, cuando giró inverso. Y aún así cayó en la trampa Rigoberto. Y lo admite. De los pocos jugadores que usted verá haciendo eso, decir sí, la falta fue mía. Ahí lo ven, él se va por su mano fuerte. Gira. Ahí buscaba la mague. Falta clara. Richard, que está anotando mucho, lleva 9. Pero solamente ha concedido una asistencia. Estamos hablando del líder de asistencia del torneo. Poco más de 8. Llegó a cifras dobles Richard. 10. En su cuenta personal está en la línea de tiros Ecosisa. Modesto, obras civiles, puentes, edificaciones, Grupo Modesto. Tradición de calidad, responsabilidad y cumplimiento. Víctor Martínez buscaba a Rigoberto Mendoza, pertenece a Titanes. ¿Cuánto molestan esos muchachos en la presión? Se escapó Bautista y el canasto para Richard. Llegó a 13 Richard, liderando a todos los anotadores
del partido. 41-38, Titanes. 1-20, Rigoberto. Ángel Luis. Uy, lleva ventaja Ángel Luis ahí. Sí. Coronado con Víctor Martínez. De la curva y se lo pierde. Alto el rebote para Ángel Luis. Sí, recibió la falta personal. Sí, se ve muy solo Ángel Luis Delgado en la pintura. Y eso hay que darle muchísimo crédito porque es que esa es su carta de presentación. Donde quiera que ha ido, prácticamente es un doble-doble andante. Para que la gente entienda, Delgado juega en la segunda mejor liga del mundo, que es la ACB. Y ahí tuvo una destacadísima actuación, siendo de los líderes de valoración de todo el conjunto. Esas son palabras mayores. Falla el primero. Falla el primero Ángel Luis en la línea de tiros Ecocisa. Y en lo que va de LNB, en los partidos que ha jugado, está promediando 14 puntos y casi 12 rebotes. O sea, él mantiene una constancia de ser un doble-doble andante. Se está 1-2, Ángel Luis llegó a 10. Sale Juan Coronado, entra Devin Brooks por Titanes. Key Jordan, Richard Bautista, Yasser Pérez, Manuel Guzmán, Henry Valdés. Devin Brooks, Charles Lafayette, Antonio Peña, Ángel Luis Delgado y Rigoberto Mendoza son los 10 que están en cancha. Se escapó Bautista, falta personal de Devin Brooks. Sí, ya le había ganado el primer paso, fruto de la muy buena pantalla que le hizo Manuel Guzmán. Y esa falta hasta fue un break y la van a revisar. Vamos a la repetición a ver. El árbitro principal, Ambiores Cruz, quiere pues determinar la jugada. Movesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones, Grupo Movesto. Tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. 54 segundos, 41-39. Titanes. Aparentemente van, bueno, ahí lo ven. Una falta antideportiva. Antideportiva, quiere decir que tiros para Titanes y posesión. Es bueno que la gente sepa que hay varias categorías, te buscan César, hay varias categorías. Ah, bueno, mi amigo sí, Máximo que, Gómez, el preparador físico. Y Víctor Cacú, y que, Víctor está Cacú que está detrás. Y, claro, sí. Y Chimbalita. Y Chimbala, pero, claro. Es de eso que me estoy hablando. Es bueno que la gente sepa que... Y te ríes, bandido. Es bueno que la gente sepa que hay varias categorías de faltas antideportivas, contactos innecesarios. Eso fue lo que intuyó y vio Ambioris mientras vemos... A Richard anotar los dos tiros libres, es el líder anotador de todo el partido con 15 puntos y Titanes domina de 4. 43-39, mi amigo Rafael Añil de Sports Management, Rafael and Rafael. Es duro eso. Sí, agente, uno más. Bueno, hay una falta técnica ahora al Banco de los Reales. Al Banco de los Reales, y yo creo que están tomando... La peor vía para provocar una reacción. Es un equipo que su margen de error es cero. Es un equipo que lo que debe pensar es en ir juego a juego. El partido todavía está al alcance. Yo claro. No creo que sea la mejor forma de tú cerrar una mitad que la has ido batallando, que en un momento la estaba dominando por faltas técnicas. Ese estallazo llegó a 8. En su cuenta personal. Vamos a ver, porque esta posesión para Titanes puede ser de 5, de 6 o quedarse en 3. Interior exigido ese pase de Yassel. Bola perdida para Titanes. 44-39. Sí, eso fue, entra José Corporán, sale Manuel Guzmán. Eso fue un mal pase porque independientemente Richard pudiese atrapar ese balón, se le iba a complicar subirla en ese trayecto porque iba muy rápido y el defensa muy cerca. 40 segundos para terminar. Zebir Brooks. Brooks con Rigoberto. Uy, perdió el balón Rigoberto, la recuperó. Charles Lafayette, 5 para tirar. Lafayette, se la sacó Bautista, se la sacó Yassel, a correr Titanes. Cuidado, hombres y niños. ¡Ay! ¡El Wilby! Mujeres y niños primero, Manuel. Y provoca un tiempo del dirigente Carlos Medina. Dámela de nuevo, Unidad Móvil. ¡Wow! 1-2, Tukiti. ¿Cómo le llaman? Yassel Pérez, el presente y futuro del baloncesto Tukiti de San Cristóbal. Yo soy Titán, ¿y tú? Del distrito y definitivamente San Cristóbal es tierra de Titanes.
Oye, nada se compara con disfrutar a tu banda favorita en vivo y de ahí a ahí. Pero por estar pagando suscripciones en todos los lados, lo que te sale es escuchar sus grandes éxitos haciendo oficio. Pero tú tranquila, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro Banreservas, puedes ganar uno de los tres premios de 50 mil pesos semanales y tres premios finales de 1,000,000 de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Son avances que requieren desarrollo, que representan progreso, que redefinen el orgullo por la dominicanidad, que cuentan nuestra historia con cada paso hacia la modernización. En cada una de esas obras ha estado la impronta de un grupo que es historia viva de la construcción, el Grupo Modesto. Construyendo historia de crecimiento y desarrollo. Modesto. Tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. El lugar número uno en diversión del país ya está en Bayahibe. Luxury Club. Artistas nacionales e internacionales, los mejores DJs y un servicio de lujo. Luxury Club, ubicado en el área turística más importante de la zona, carretera Bayahibe, Boulevard Dominicus Americanos. Es lo nuevo, ven y disfruta del club más exclusivo de Bayahibe, Luxury Club, donde la diversión no tiene límites. Luxury Club, patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Cuando el sol se pone así de caliente, la arena arde, la boca se seca, la piel suda, todo es tan... Oh. Olvídalo. Llegó Coors Light. Boquita seca, te presento a la cerveza helada. Made to chill. Bien, estamos de vuelta. 21 segundos para terminar este segundo cuarto y primera mitad. Juan Coronado... Los Reales buscando una sola jugada. Es lo ideal para ellos. Coronado. Uy, muy fuerte el pase, Ángel Luis. Coronado se escapó. Y el canasto de mano zurda. 7 para Coronado. Termina. Finaliza. Termina. Esta primera mitad, 46-41. Vamos a hacer la pausa comercial. Y en breve retornamos con una interesante entrevista de... medio tiempo. 46-41, Titanes en el Ángel González, el Poli en San Cristóbal. Yo soy Titán, ¿y tú? Del distrito y definitivamente San Cristóbal es tierra de Titanes. 0-2. No inventes con tu vida y la de los tuyos. Por eso elige gomas y tubos GG Motors, la combinación perfecta que brinda calidad, alta resistencia y seguridad. Con un clincher reforzado de 6 a 8 lonas con el mejor dibujo en el mercado para darte estabilidad y durabilidad. Porque pincharse con nosotros no es un problema. Llega seguro y hazlo con GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Distribuye para todo el país GG Import, la gran familia. Cuando el sol se pone así de caliente, la arena arde, la boca se seca, la piel suda, todo es tan... Oh. Olvídalo. Llegó Coors Light. Boquita seca, te presento a la cerveza helada. Made to chill. Oye, nada se compara con disfrutar a tu banda favorita en vivo y de ahí a ahí. Pero por estar pagando suscripciones en todos los lados, lo que te sale es escuchar sus grandes éxitos haciendo oficio. Pero tú tranquila, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro Banreservas, puedes ganar uno de los tres premios de 50 mil pesos semanales y tres premios finales de 1,000,000 de pesos.
Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El lugar número uno en diversión del país ya está en Bayahibe. Luxury Club. Artistas nacionales e internacionales, los mejores DJs y un servicio de lujo. Luxury Club, ubicado en el área turística más importante de la zona, carretera Bayahibe, Boulevard Dominicus Americanos. Es lo nuevo, ven y disfruta del club más exclusivo de Bayahibe, Luxury Club, donde la diversión no tiene límites. Luxury Club, patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. 70 años es historia. El Canal 4 fue el responsable del hito histórico que vivió el pueblo dominicano con la transmisión por primera vez de un programa de televisión. Cuando el reloj marcó las 12 del mediodía, se presentó el espacio humorístico Romance Campesino, lleno de anécdotas y vivencias cotidianas presentadas en el lenguaje popular campesino. Esta estampa criolla, que se transmitió hasta 1960, estuvo protagonizada por Toña Colón con el personaje de Felipa y Luis Mercedes Millés como Macario. Hoy los recordamos con nostalgia y agradecimiento. La televisión empezó aquí. Son avances que requieren desarrollo, que representan progreso, que redefinen el orgullo por la dominicanidad, que cuentan nuestra historia con cada paso hacia la modernización. En cada una de esas obras ha estado la impronta de un grupo que es historia viva de la construcción, el Grupo Modesto. Construyendo historia de crecimiento y desarrollo. Modesto. Tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. RR Sports Management, una agencia de baloncesto de dominicanos en Estados Unidos, certificados por FIBA, con oficinas en Brooklyn, Nueva York y Yonkers, Nueva York, y próximamente en Piantini, Santo Domingo. Visita nuestro website rrsportsmanagement.com para conocernos y seguirnos en Instagram en @rrsportsmanagement. Representamos ex NBA, de la G League, jugadores de 1B2, college de altos niveles, coach ex NBA y de FIBA, con socios en Europa, Asia, en China, Corea, Japón. Rafael Añilten, Senior Presidente. Rafael Añilten, Junior Vicepresidente de Operaciones. Bryce Ellie, Director de Scouting USA Markets, con jugadores con experiencia. Contacto con Rafael Añilten, Senior al 929-332-0194 y nuestro mail rrsportsmanagement@gmail.com. RR Sports Management. We know basketball. We play basketball. We are FIBA Basketball. Bien, estamos de vuelta. Muchísimas gracias a los que nos sintonizan por CTT, Canal 49, TV Quisqueya y el canal de YouTube de la Liga Nacional de Baloncesto, LNBRDTV. Manuel Reyes en los comentarios y un servidor César Marchena desde el Ángel González. El Poli desde San Cristóbal, donde en esta primera mitad Titanes dominan 46-41. Titanes se ha dado cuenta que es un equipo más pequeño que Reales a nivel estatura y han tratado de enfrentar los hombres altos de Reales de manera, pues, en el
en la individual, pero sobre todo en el campo abierto. Es lo que ha hecho Keith Jordan y por eso le ha valido pues estar con 8 puntos. Entonces, con cifras dobles, Richard Bautista con 15, pero nos llama la atención algo. Líder de asistencias y solo tiene una. Y en el caso de Yasser Pérez con 10 puntos, Jordan Williams hasta el momento tímido con 4 puntos. Por el lado de Reales, 12 para Charles Lafayette, que para mí, Manuel, tras los detalles de encestar que tuvo el bache ofensivo que tuvo el equipo de Reales, no siguieron utilizando a Lafayette, que estaba lanzando muy bien de larga distancia, y esto pues le costó estar en desventaja en el partido. Sí, él anotó 11 puntos rapidísimos en el primer cuarto, luego fue sacado del partido y como que perdió el ritmo. Mira, mientras vemos los números de la primera mitad, lo que tú dijiste y lo que hemos mencionado, Titanes es un conjunto que se caracteriza por correr, y yo no me estoy refiriendo solamente a esta temporada, desde el año pasado esa ha sido su identidad. Los equipos, de una manera inteligente, buscan cortarle esa brecha porque es su fortaleza, y Titanes en los últimos partidos se ha dado cuenta de eso y está martillando la pintura. En el día de hoy no fue la excepción, están dominando la pintura por un amplio margen, 30-14 más 16, y para mí ahí ha estado la clave, y la clave también individual, señores. Gelvis Solano y Antonio Peña, dos tipos que pertenecen al quinteto de Titanes, 0 puntos. Tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Tú puedes decir, bueno, tienen 0 puntos y el juego está de 5. Yo te puedo decir, bueno, la defensa ha sido tan buena que lo han limitado a que no anoten en la primera mitad. Sí, el planteamiento ofensivo de Reales no ha estado tanto a la perfección. Ellos se han concentrado en alimentar a Ángel Luis, pero Titanes se preparó para el encuentro porque la doble marca ha llegado tanto de los guards, como el caso de José Corporán, como el caso de Richard Bautista. Sin duda que eso fue algo preestablecido desde el camerino, que es lo que trataron de buscar este equipo de Titanes del Distrito y San Cristóbal. Yo creo que el tema de Reales pudo dominar en un aspecto, puntos de la banca con 13 puntos, esos puntos pues van de la mano de Víctor Martínez, el caso de Coronado. Juan Coronado, que encestó un triple importante a la hora de... Anotó 7. Sí, bueno, 2 triples y correcto, un tiro libre. Sí, señor, 7, y lo que tú dices, Víctor Martínez el chócalo también. Y bueno, es un partido, repetimos, importante para ambos equipos, importante, independientemente de que para Reales es de vida o muerte, porque cada partido que le restan es de vital importancia, pero para Titanes también. Recuerden que el récord de esta mitad o de esta temporada regular se arrastra, y mientras mejor tú quedes, más partidos tú puedes tener en tu casa y menos partidos necesitas para quedar entre los primeros 4 que van a avanzar a una serie semifinal. Titanes 23-22, primer cuarto, 23-19 el segundo. Hay que hacer pausa, Manuel, y cuando retornemos venimos con detalles de esta primera mitad. El Wilming hizo el señor Yasser Pérez. Bueno, pausa y retornamos porque yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito y definitivamente San Cristóbal. 02. Es tierra de Titanes. El pico ahí, papá. Esa ficha ganadora, mira dónde está. La tengo yo aquí. La estoy mirando. Juégame bien desde que él tire, porque este, dime tú, tírame mi ficha. Tírame mi ficha. ¿Qué lo que? Yo te lo dije a ti, papá. Desde que esa mano llegó, ¿de quién era? Era mía. 1, 2, 3. Dime, ¿quién ganó? Yo. Este... No hay otro retando. Cero bulto. Ron Siboney. Encuentra tu tribu. Solicítalo prepago, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Cosa, todo el mundo.
llegó para darte power, 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 power. Energía para activarte. Power, 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 power. Métele ciclón. El mundo que te rodea se volvió más digital. Con un clic, abrís miles de locales. Los meseros tienen más memoria. Marcha un ritmo, barbacoa, dulce, mamita y frutos rojos. Nuestro market está chaqui y tachaqui. En 10 minutos descargas todo mientras otros llegan cargados. 3D, 4D, 5D. 5 dedos para pedir y para recibir lo que quieras. Pedidos ya, tu mundo al instante. Bien, de vuelta, ahora sí, al Ángel González, el Poli en San Cristóbal. Y vamos a hablar entonces de lo que puede venir esta segunda mitad, donde el equipo de Titanes irá a su versión principal, mientras vemos parte del paneo de cómo está el Ángel González aquí en San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Yo no tengo dudas que la asistencia de hoy ha sido la mejor, pero no solamente aquí en San Cristóbal, la mejor del torneo. Este polideportivo lleno, toma entre 4.500 y 5.000 personas, lleno, lleno a capacidad, y hoy debe estar así a ojo de águila 85-90%. Sí, y es un partido de serie regular. Sí, es el apoyo que ha recibido el equipo de Titanes aquí en el Ángel González, y yo creo que la gente desde muy temprano se veía pues el apoyo, la gente pues en el pueblo, el perifoneo como dicen, y sobre todo cuando llegamos, yo llegué al filo de las 5:50 de la tarde aquí al Poli, y muchas personas comprando taquillas, muchas personas pues queriendo adquirir tanto boletas como indumentaria de Titanes, que vemos parte ya de la gente con sus gorras. Sí, señor. Una gorra bastante linda, atención gerencia. Mira, se me hace difícil creer que la segunda mitad para Richard Bautista será igual, no en términos anotador, solamente una asistencia. Reales tienen que estar ojo a visor con eso, porque en la medida que Richard involucra a sus compañeros, se carga de asistencias y se abre él mismo la cancha por ese particular. Así que Kelvin Solano debe ser un poquito más agresivo, no ha anotado un solo punto. Antonio Peña tampoco, hay que ayudar a Lafayette, hay que ayudar a Delgado, hay que ayudar a lo que estaba haciendo Rigoberto Mendoza, y Reales tiene 20 minutos para saber qué tanto será su vida de aquí en lo adelante con miras a la clasificación. Adelante, César. Inicia la acción, tercer cuarto, Richard Bautista, AJ Brahma, Manuel Guzmán, Key Jordan y Yacel Pérez por el equipo de Titanes. Se la llevaron los Titanes a correr. AJ se le quedó atrás. Richard, interior a Brahma, fuerte hacia el aro, con el cristal, doble y falta. Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Los primeros dos para Brahma, para el que se encuentra raro, no ve a Jordan Williams. En la primera mitad él salió adolorido de su pierna, fue incluso, salió antes de que se acabara la primera mitad, y por eso usted ve que en esta segunda mitad el que inicia en el quinteto es AJ Brahma, que llegó a 3 en el partido. 3 puntos para AJ. 49-41. Titanes, Kelvin Solano. Con Rigoberto. Qué bien. Interior y el canasto para el vikingo. Sí, lo hizo muy bien desde que tomó el pick. Llegó bastante fuerte al aro. 8 para vikingo. Bautista Richard. Ante Antonio Peña, Richard, se anima, de la curva, se quedó corto, a correr Reales. Rigoberto, interior a Peña, Peña con Taylor, objeto no identificado, a correr Titanes y la deflexionó Taylor. Qué bien por Taylor, eran prácticamente 2 puntos de Key Jordan. Antonio Peña se quedó corto, alto el rebote para Taylor, el medio gancho y se lo pierde, alto, luchan el rebote, con ella Taylor, Taylor. Buscaba Antonio Peña. Falta de Bautista. Arriesgado ese pase de Taylor, que primero lo hizo bastante bien.
evitando un contraataque que era sumamente claro para el equipo de Titanes, ahora se faja en la pintura, un poquito precario y un poquito de fantasía, con poco espacio, pero bueno, ahí vemos a Joan Molina, al presidente también de la liga, Antonio Mir, ¿sí?, que está dándose cita en el día de hoy. Está el primero, Antonio Peña, en la línea de tiros Ecosisa. Muchas personas ligadas al baloncesto aquí, tanto de San Cristóbal como de la capital, y obviamente parte de la gerencia de La Vega. Encestó ambos, Antonio Peña. Los primeros dos de la noche para Antonio Peña, y cierra el marcador a 4 puntos. Yacel Pérez con Bautista Richard. AJ Magoel Guzmán, de larga. ¡Torre! Tiene 10 años. ¿Qué 10 años? 15 años asestando ese tiro desde ahí, Manuel Guzmán. Es un matador en esa área. Una daga titán. Rigoberto se quedó con Manuel, con Keith Jordan. Ahora, buen cambio de defensa. Peña, de media. Se lo pierde. Rebote en el cielo para Yacel Pérez. Richard. Wow. Muy bien, y mejor el canasto para AJ Brahma. Tremendo el corte por el centro. El muchacho parece que tiene 10 años con Titanes. Qué bien se compenetra con Richard y con todo el grupo. Llegó a 5 y la segunda asistencia de Richard Bautista. Ojo con eso. Elvis con Peña, Antonio de la curva y el triple. Buenas noticias para Reales. 5 puntos rápidos para Antonio Peña, que no anotó en la primera mitad. Richard se escapó con el cristal y el canasto. 17 para Manito, líder entre todos los anotadores en el partido. Y es 7 precisamente la ventaja del equipo de Titanes. Elvis. Wow. Fuerte hacia el aro. ¡Wow! ¡Qué finger roll! Y el canasto para Elvis Solano. Excelente por Elvis. Cómo manejó su cuerpo. Cómo dejó atrás a un defensor tan bueno como Bautista. Excelente la jugada de Elvis Solano. Los primeros dos también del partido. Yacel con Bautista. Bautista, fuerte hacia el aro. Se lo perdió ahora. Buena defensa. Exigió el contacto. Rigoberto con Antonio Peña. A Rigoberto. Mendoza. Se anima. Largo triple. De la curva. Para Rigoberto, y llegó a 11 en su cuenta personal y provoca un tiempo. ¿No? Aún hay tiempo. Sí, llegó a 11. 5 puntos rapidísimos de Rigoberto en lo que va de este cuarto. A triples limpios los Reales. AJ con Yacel. De la curva, se quedó corto. La recuperó Manuel Guzmán. Guzmán con Bautista, organizar los Titanes. 7 para tirar. Yacel. Interior a Bautista. Poco exigido, pero no cortó tan rápido Bautista ahora. Pertenece a Reales. Vamos a ver cómo la juega el equipo de Reales luego de una pérdida. A ver si se hacen pagar el equipo de Titanes. Un partido que está de solamente una posesión corta. Solamente 2 la ventaja. Antonio Peña, los Reales, ahora accionar con Ángel Luis, falta personal de Manuel Guzmán. Este cuarto, 12-9 a favor de Reales. Sí, mira, los Reales entraron a este partido lanzando para 29% desde el área triple. En el día de hoy están lanzando mucho más de ahí, pero muchísimo más, para un 45%. Ese 29 no es tan malo. ¿Por qué? Porque la liga está tirando para un 32, que también es malo. O sea, aquí nadie está tirando bien prácticamente desde el área triple, pero hoy han superado con creces su promedio de la temporada. Repetimos, entraron con 29%, están por encima de 45 en el momento. Saque del fondo para Reales. Antonio Peña con Elvis. Elvis a Taylor. Taylor, mucho más fuerte que AJ. Taylor, buena finta. Y mejor el canasto, medio gancho. Los primeros dos para Taylor. Otro que se fue en blanco la primera mitad. Empatados a 55, 5-22. Yacel
Dejó atrás a Rigoberto. Falta personal. Ya se le anotó 10 puntos en la primera mitad. Buscará poner delante de nuevo a los Titanes. Y ya casi nos adentramos al tiempo de la televisión. Por eso quizás usted vio que Joel Félix, la pipa, dirigente de los Titanes, no pidió el tiempo porque ya se acerca el tiempo de la televisión y se aprovecha ahí para limar las cosas. Sexta el primero, Yassel. Su primer punto en este tercer cuarto. Sí, solamente dos jugadores del equipo de Titanes en cifras dobles. 17 para Bautista, 11 para Yassel. 12. Al ataque Reales. La falta fue de Rigoberto la segunda. Se escapó. ¡Wow! ¡Mendoza! Rigoberto Mendoza y el donqueo. ¡Wow! ¡Qué potencia! ¡Qué primer paso! ¡Qué donqueo para Rigoberto! Key Jordan quiso animarse de tres y se lo pierde. Mendoza de la curva se lo pierde. Alto el rebote para AJ. ¡Wow! ¡Qué alto! Terminado todo el tiempo. AJ con Yassel. Ofensiva. Ofensiva la falta de Henry Valdez. Qué donqueo de ese muchacho. Wow. Primer paso rapidísimo y como tú dices, fue determinado a hacer eso. 57 iguales, hay tiempo pedido por la televisión. Vamos a la pausa y retornamos en breve porque yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito y también de San Cristóbal. A mí no me esté doblando el pico ahí, papá. Esa ficha ganadora, mira dónde está. La tengo yo aquí. La estoy mirando. Juégame bien desde que él tire, porque este, dime tú. Tírame mi ficha. Tírame mi ficha. ¿Qué lo que? Yo te lo dije a ti, papá. Desde que esa mano llegó, ¿de quién era? Era mía. Uno, dos, tres. Dime quién ganó. Yo. Este. No hay otro retando. Cero bulto. Ron Siboné. Encuentra tu tribu. Son avances que requieren desarrollo, que representan progreso, que redefinen el orgullo por la dominicanidad, que cuentan nuestra historia con cada paso hacia la modernización. En cada una de esas obras ha estado la impronta de un grupo que es historia viva de la construcción, el Grupo Modesto. Construyendo historia de crecimiento y desarrollo. Esto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Llegó la fibra, llegó el Nitronet, el internet de Win, que acelera de una vez. Planes de 12, 24 y 36, se siente la libertad de jugar y aprender. Internet que rinde para la familia entera, solicita los prepagos, no fuerces tu cartera. Se acabó la frisadera. Llegó la fibra, llegó el Nitronet, el internet de Win, que acelera de una vez. 809-203-000, solicita Nitronet, la fibra de Win. Win, conecta tu vida. Bien, estamos de vuelta, 57 iguales, 4.43 por jugar. Al ataque Reales, que este cuarto, pues, han estado accionando bien en la pintura y alimentando sus hombres grandes. Y obviamente, Rigoberto, que ha salido bien determinado en este cuarto. Ofensiva la falta de Ángel Luis Delgado. Sí, Rigoberto ha salido a todo dar. Anotó 6 puntos en la primera mitad. Y en poco más de 5 minutos, casi 6, lleva 7. 16-11 este cuarto a favores reales. Valdés Henry con Richard Bautista. Richard posteándose ante Elvis. Richard con Valdés. Henry. Valdés fuerte hacia el aro, se quedó corto. No es su tiro. Sí, buena defensa primero de Elvis conteniendo a Richard y luego de Ángel Luis. Haciendo simplemente lo mínimo para que Henry fuerce el tiro. Excelente labor defensiva ahí del equipo de Reales. Rigoberto con Elvis. Solano.
Kelvis Taylor de la curva, muy fuerte. Luchan el rebote, se queda con ella Ángel Luis. Hay falta personal. Sí, un break para Titanes, que lanzaron, pitaron esa falta antes porque ya Ángel Luis tenía el rebote ofensivo dominado. Y sigue martillando en la pintura en esta mitad. Se ha dado cuenta que esa ha sido la fortaleza de Titanes, o que fue la fortaleza en la primera mitad. Cuarta falta de Henry Valdés. Entra Joan Durant. Sale también AJ Brahma y sale Henry Valdés y entran José Corporán y Joan Durán. Taylor. Tapado en el cielo por José Corporán. Tremenda defensa de Corporán ahora sobre Antonio Peña. Excelente la defensa de ayuda, tapado por detrás. Muy bien por Corporán. Siete para tirar para Reales. Saque del fondo Antonio Peña con Gelvis. Muy bien, se lo perdió Gelvis. A correr Titanes. Se la llevó Joan Durán. Cuidado. La pierde Durán. Se le fue de las manos a Joan Durán. Contraataque que se veía fácil para el equipo de Titanes. Sigue empate el partido. Recordar a la gente que es un partido histórico. Ángel Delgado, Rigoberto Mendoza, Yacel Pérez, José Tongo Corporán, cuatro hijos de esta provincia Constitución, San Cristóbal, y hoy lo vemos en el máximo nivel. Juan Bautista Araújo. Juan Bautista Araújo, que es de Nigua. Así que por eso la gente vino a apoyar, y qué bueno para todo el fanático san cristobalense que le gusta el deporte. Gelvis, interior a Peña, le dio a Peña y se la llevaron los Titanes. No, la deflexionó en el último segundo Yacel. Seguía en poder de Reales. Los Titanes ahora con problemas a nivel de captura de rebotes. Gelvis de la curva, muy fuerte. Alto el rebote para Yacel. Con José Corporán. Key Jordan. ¡Fuerte! ¡Ah! Con permiso, Key Jordan. Este tipo vuela. ¡Wow! ¡Qué capacidad atlética tiene ese muchacho! Key Jordan se ha cansado de hacer donqueos espectaculares como el que acaban de ver. ¡Vuela Key Jordan! Gelvis con Rigoberto, finta. Rigoberto, interior, Ángel Luis. Desesperado y hay falta personal. Sí, está dominando Ángel Luis en esa parte. Está dominando esa parte. Reales se ha dado cuenta y lo ha alimentado. Vámonos con la repetición de Key Jordan para que la gente pueda disfrutar de la capacidad atlética que tiene ese muchacho, que aquí él hizo uno de los donqueos más espectaculares del torneo, que fue prácticamente para darle un triunfo al equipo de Titanes. Ahí lo ven, uno, dos pasos, tukiti. Wow. Abusador Key Jordan. Ángel Luis en la línea de tiro falla el primero. Mira, él inició bien, anotando los primeros tres lances libres. Luego de ahí ha fallado tres, Ángel Luis. Está en la línea de tiros Ecosisa. Falla el segundo. A correr Titanes. Volando, Yacel. Falta personal de Juan Coronado. Sí, ahí mostrando la habilidad que tiene de llegar de cancha a cancha con muchísima potencia y alterar la defensa. Este muchacho Yacel Pérez, que está corriendo prácticamente solo, o es el claro favorito para el novato del año, y que ha sido un tipo sumamente importante para Titanes. Recordar que Jordan Williams, señores, salió lesionado en la primera mitad y aparentemente no va a volver mientras vemos la repetición de la falta clara de Coronado ante Yacel. Una baja sensible para Titanes a nivel ofensivo. Jordan Williams, pues, solo tres puntos, un triple. Y un tiro libre, cuatro, pero es un tipo que te abre la cancha. Fíjense cómo ahora el perímetro y el acceso a la pintura se le dificulta tanto a Yacel como a Manito. ¿Por qué? Porque no son amenazas de tiro, ni el mismo que Jordan. ¿Qué hace la defensa? Como no hay tiradores fehacientes en la cancha, se encajonan y evitan que tú llegues. O sea, Jordan Williams, sin tirar una pelota, con su simple presencia, le está abriendo la cancha a los demás, y eso es lo que está perdiendo Titanes con la ausencia de él. Se está uno de dos, Yacel. Llegó a 13. 13 puntos para el de San Cristóbal.
60-57, 2:33 por jugar. Víctor Martínez con Rigoberto. A Martínez el chócalo. Tiene el tiro. De la curva y se quedó corto. Luchan el rebote con ella. Joan Durán. A Yassel Pérez volando. Yassel exigido el pase. Se la llevó Rigoberto. Rigoberto con Taylor. Fuerte hacia el aro. Falta personal de Joan Durán. Sí, buena falta de Joan Durán. Ya estaba vencido. Y Taylor hizo lo correcto. Ir al aro fuerte. Ir al aro a donkear. Sabía que venía el contacto. Muy bien por ambos. Por Taylor por ir bastante atlético al aro y por Durán evitando el tiro. Va a revisar la jugada. Por favor, hacia atrás la jugada para determinar si es antideportivo. Si es antideportivo, no la falta. 60-57, 2:12 por jugar. Este tercer cuarto. Modesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones, Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Sí, este cuarto a favor de Reales, 16-14, está de 3, dominando el equipo de Titanes, restando solamente 2 minutos. Gelvis, solamente 2 puntos, tiene que aparecer. Y bueno, llamaron falta normal, falta personal, no es antideportiva, solamente tendrá la oportunidad de anotar 2 tiros libres Steven Taylor. La Titan Band sonando aquí en el Ángel González, el Poli de San Cristóbal. Lleno. Yo creo que el pueblo san cristobalense se merecía eso. Se merecía un espectáculo de calidad. Y el baloncesto en esta provincia está en su mejor momento. Steven Taylor es este el primero. Llegó a 3, todos en este cuarto. Esto es la ventaja para Titanes. Taylor, su segunda lance libre. Falla el segundo, alto el rebote para AJ Brahma con Yassel Pérez. Yassel, el Ali. Y el donqueo en el cielo. Key Jordan. Wow. En el juego anterior fue con Brahma, ahora con Key Jordan alimentándole para el aliú. Y de nuevo, a repetición de ese aliú en el cielo de Yassel. Cabeza en alto, reconoce la capacidad atlética que tiene Key Jordan. Se la pone en el dinero y Key Jordan hizo el resto. Dámela de nuevo, José Antonio Guzmán. Ahí lo ven, lo reconoce. Tiene contacto visual, se la pone en el dinero. Tupiti. Llegó a 12 Key Jordan. En la línea de tiros, Ángel Luis es este el primero. Llegó a 11, los Reales han fallado 8 lances. Y el primer punto para Ángel Luis en este cuarto. Así es, de 18-11. Suelta el segundo y lo convierte, llegó a 12. Es 2 la ventaja para Titanes. Entra Juan Bautista Araújo, otro de aquí de la provincia. Sí señor, de Nigua. ¿Cómo es? San Rafael de Nigua. Correcto, ahí lo ven, número 18. Y San Gregorio de Nizao. Ok, estoy bien de historia. Un poquito. Corporán con Brahma. La salvó muy bien con Key Jordan. Uy, en el último momento. Pisó la línea lateral. Pertenece a Reales. Buena defensa ahí. De Coronado. Es 2 solamente la ventaja de Titanes. Coronado, Juan, con Juan Bautista Araújo, buscaban el pick and roll. Rigoberto, de la curva muy fuerte. A correr Titanes, Yassel, fuerte hacia el aro, con el cristal y se lo pierde. Rebote para Rigoberto, con Juan Coronado. En desventaja numérica, Reales y el canasto. O en desventaja numérica, Titanes a nivel defensivo. Y buen canasto de ahí, de Coronado, rápidamente. Se quedó atrás la defensa de Titanes. Key, falta personal. Llegó a 15 ya Rigoberto Mendoza, 9 de ellos en este cuarto. Ha sido la voz cantante de Reales en este periodo, que ha empatado el partido. Y Key Jordan sigue haciendo lo mismo, porque es que lo que está bien no se cambia.
a él le ha ido bastante bien atacando el aro, y sin Jordan Williams, él tiene que dar un paso al frente. Sí, necesita ese aporte ofensivo. Mientras vemos aquí Jordan encestar el primero y vemos a Jordan Williams en la banca, pues animando a sus compañeros, pero el tema lesión de su pierna, la pierna es la de la izquierda. Hay otro lance libre. Sí, entró antes del tiro. Invasión. Víctor Martínez, chócalo, y eso le da otro lance al equipo contrario. Si es del mismo equipo, pues se anula el lance y se le da la pelota real. 56 segundos, 63-62, Titanes. Encesta el tiro libre. Llegó a 14. Titanes a presionar. A deflexionar ahora Joan Durán, sigue en poder de Reales. Esa presioncita le bajó 5 segundos al reloj de tiro y surgió efecto rápidamente con esa deflexión. A veces no es solamente robarla, es también restarle segundos de posesión. Víctor Martínez con Rigoberto Mendoza. Mendoza con Víctor Martínez. De la curva se entró y salió. Se queda con ella Brahma, AJ. Wow, le cayó en las manos a Brahma. Por ese rebote lo ocasionó Quilloga. Por el buen cerco. No hay que topó el balón. Brahma. Balón al suelo, la recuperaron Titanes, la perdieron con Antonio Peña. Largo el pase. Falta personal a Rigoberto Mendoza. Sí, todavía me parece que no está en colectiva el equipo de Titanes. Así que la última palabra la tendrá el equipo de Reales. 15 segundos restan en el reloj de este tercer periodo. Bueno, sí. Está en colectiva e irá a cobrar a la línea Rigoberto Mendoza. Sale Joan Durán. Entra Manuel Guzmán. También sustituciones por Titanes. Entra Richard Bautista. Sale AJ Brahma. Sí, Titanes buscando correr un poco, si en caso de quedar pocos segundos para el accionar. No, y buscando encestar en la última jugada del partido o de este tercer cuarto, que la tendrán ellos. Por eso entra Richard Bautista, para tratar de motorizar un poquito su ofensiva. Llegó a 16 Rigoberto, 10 de ellos en este cuarto. Ha sido la voz cantante de los Reales en este periodo. El vikingo. ¿Por qué el vikingo? Le dicen así. Recupera Antonio Peña ahora. Un break para Reales. Fuerte hacia el aro. Rigoberto y el canasto. 18 para él. 12 en este cuarto. Yassel de la curva. Y el triple para Yassel Pérez. Wow. Termina este tercer cuarto. 16 para Yassel. La respuesta automática de dos hijos de San Cristóbal. Se acababa el tiempo, muchísima confianza se tuvo, la defensa ahí, y el triple de Yassel Pérez. Yo soy Titán, ¿y tú? Del distrito, y definitivamente San Cristóbal es tierra de Titanes. El mundo que te rodea se volvió más digital. Con un clic, abrís miles de locales. Los meseros tienen más memoria. Marcha un rifle para el cuadro. Nuestro market es Touch Aquí y Touch Aquí. En 10 minutos descargas todo mientras otros llegan cargados. 3D, 4D, 5D. 5 dedos para pedir y para recibir lo que quieras. Pedidos ya, tu mundo al instante. RR Sports Management, una agencia de baloncesto de dominicanos en Estados Unidos, certificados por FIBA, con oficinas en Brooklyn, Nueva York y Yonkers, Nueva York, y próximamente en Piantini, Santo Domingo. Visita nuestro website rrsportsmanagement.com para conocernos y seguirnos en Instagram en @rrsportsmanagement. Representamos ex NBA, de la G League, jugadores de 1, de 2, college de altos niveles, coach ex NBA y de FIBA, con socios en Europa, Asia, en China, Corea, Japón. Rafael Añilten, Senior Presidente. Rafael Añilten, Junior Vicepresidente de Operaciones.
Bryce Ellie, director de Scouting USA Markets, con jugadores con experiencia. Contacto con Rafael Añil Ten Senior al 929-332-0194 y nuestro mail rrsportsmanagement@gmail.com. RR Sports Management. We know basketball. We play basketball. We are FIBA Basketball. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Ciclón llegó para darte energía para activarte. Métele ciclón. Bien, estamos de vuelta. Últimos 10 minutos. 67-65. Key Jordan se anima de la curva muy fuerte. Alto el rebote para Kelvin Solano. Titanes con José Corporán, Richard Bautista, Yacel Pérez, Manuel Guzmán y Key Jordan Jr. Reales con Juan Coronado, Rigoberto Mendoza, Ángel Luis Delgado, Antonio Peña y Kelvin Solano. Antonio cruzado con Coronado, finta a Rigoberto, finta. Coronado, tres para tirar. Coronado, como pudo, no pudo ser ahí, capitalizar. Rebote largo para José Corporán. Richard hacia atrás. Bautista se lo pierde. Falta de José Corporán. Hay una falta de José Corporán y doble falta. Hay que ver qué van a determinar los árbitros, porque hubo contacto extracurricular. Luego de que se pitó la jugada, hubo un forcejeo entre ambos. Atención los muchachos en la móvil, para que tengan la repetición ahí en queue. Los árbitros me imagino que vendrán pues a verla. Ahí está. Vamos a poner la repetición, vamos a virar el monitor para que los árbitros pues puedan chequear. Modesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones, Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Entonces, las estadísticas del tercer cuarto, Manuel, pues 14 puntos para Key Jordan, 16 para Yacel Pérez, Bautista 17 por el lado de Reales, 12 para Charles Lafayette, que tiene rato en la banca. Sí, señor. Antideportiva. Antideportiva de Tongo Corporal. Sí, falta antideportiva y llevará la línea Ángel Luis y posesión para Reales. Esto es la ventaja. Podemos ver la falta de nuevo para ver la repetición para que la gente pueda apreciar el contacto de José Corporán ante Ángel Luis Delgado. Ahí lo ven, ya la falta estaba llamada. Hacen el contacto. Ahí está. Sí, Tongo le da primero y él responde. Se vio claro ahí. Pero llamaron doble falta. Doble falta, sí. Porque primero hizo el ademán de falta antideportiva, solamente señalando el número 5. Entonces los puntos en la pintura. Titanes ha estado mejor que Reales, 40-26. 18-14 los puntos de la banca. Reales ha estado dominando este aspecto de juego. Dos, la ventaja para Titanes al ataque Reales con Kelvin Solano. Juan Coronado, Antonio Peña. Peña, el medio gancho, se quedó corto. Rebote para Richard con Yacel Pérez. Volando en la cancha Yacel. A Corporán, dos pasos, fuerte hacia el aro. ¡Muy bien! Y el canasto para José Corporán. Llegó a 7, Tongo. Excelente ese contraataque.
con sello 002. Asistencia de Yacel, llegó a 7. José Corporal. Hay una falta de Manuel Guzmán. Es su cuarta, Ese fue el punto. 18 en contraataque. 18 a 9 el equipo de Titanes, dominando en el rubro de contraataques a Reales. O sea, en su fortaleza también lo está dominando y también en la pintura. O sea, ahí ven la falta de Manuel Guzmán. Sí. Número 4. Ángel Luis. A Rigoberto. Buscaba el pick and roll. Ángel Luis. Gelvis. A Rigoberto. De la curva ahí. Tocó arriba. Luchan el rebote. Se queda con Yaquín Jordan. Volando en la cancha. Yacel. Eurostep. Yacel se quedó corto. Bautista, pero recibió la falta personal. 1 contra 3. Se fue Yacel. Probablemente eso puede ser una mala jugada, faltándole a los fundamentos, pero la habilidad que él tiene de llegar tan fuerte al aro y de no dejar establecer la defensa en transición hace que esa jugada que puede ser mala se convierta en una amenaza de tiro, y por eso la defensa le tiene que dar falta. Suena una dicotomía, pero eso es lo que provoca a un tipo tan talentoso como él. Sale Manuel Guzmán, entra Henry Valdés. A la línea de tiros, Yacel Pérez. Llegó a 17. 17 para Richard Bautista, 17 para Yacel Pérez. Y si anota, va a igualar a Rigoberto como los máximos anotadores del partido con 18. Falla el segundo Yacel. Rigoberto con Elvis. Elvis. Taylor, Steven Taylor. Taylor, interior, la perdió Coronado cuando iba a la gestión ofensiva. Muy buen pase de Taylor, estaba cerquitita del aro Coronado. El señor leyó muy bien ese corte de Coronado y lamentable para los Reales que perdieron el balón. Hay un tiempo de los Reales, 70-65. Vamos a la pausa y retornamos en breve porque yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito, pero la gente sabe ya que San Cristóbal es tierra de Titanes. 02. Oye, nada se compara con disfrutar a tu banda favorita en vivo y de ahí a ahí. Pero por estar pagando suscripciones en todos los lados, lo que te sale es escuchar sus grandes éxitos haciendo oficio. Pero tú tranquila, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro Banreservas, puedes ganar uno de los 3 premios de 50 mil pesos semanales y 3 premios finales de 1 millón de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El lugar número 1 en diversión del país ya está en Bayahibe. Luxury Club. Artistas nacionales e internacionales, los mejores DJs y un servicio de lujo. Luxury Club, ubicado en el área turística más importante de la zona, carretera Bayahibe, Boulevard Dominicus Americanos. Es lo nuevo, ven y disfruta del club más exclusivo de Bayahibe, Luxury Club, donde la diversión no tiene límites. Luxury Club, patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. A mí no me esté doblando el pico ahí, papá. Esa ficha ganadora, mira dónde está. La tengo yo aquí, la estoy mirando. Juégame bien desde que él tire, porque este, dime tú, tírame mi ficha, ¿qué es lo que es? Yo te lo dije a ti, papá, desde que esa mano llegó, ¿de quién era? Era mía. 1, 2, 3, dime quién ganó. Yo, este. No hay otro retando. Cero bulto. Ron Siboney. Encuentra tu tribu. Regresamos al Ángel González, el Poli de San Cristóbal. 70-65 Titanes. José Corporán con Richard Bautista. Bautista, Yacel Pérez. Yacel con Key Jordan. Jordan Valdés, Henry. Valdés a Corporán. Se anima. De la curva, no tocó aro. El último segundo aquí quiso buscarla. Yacel y deflexionó el balón. Pertenece a Reales. Sí, solamente 5 la desventaja. Todavía queda un mundo por jugar.
juego de dos posesiones, restando 7 minutos y medio de este último cuarto. Brooks, Devin Brooks, Bernosa, Rigoberto con Gelvis. Gelvis, Brooks, de la curva, se lo perdió. El rebote en el cielo y el remate para Rigoberto Mendoza. Llegó a 20 el vikingo, 14 de ellos en la segunda mitad. Y los primeros dos en este cuarto. Bautista, Richard, se escapó. Interior, Jordan. Jordan. Decir que Jordan y decir que vuela es un pleonasmo. Es una bestia ese muchacho del salto. King Jordan, sinónimo de volador. La perdió ahora Gelvis. Corporán Tongo. Con Yassel. Valdés Henry. A Richard. Richard se anima. De la curva. Esa entró y salió. La recupera Corporán. Está tocado ya en su rodilla izquierda. Ahí lo ven. Vamos a ver la jugada previa. Y va a entrar Jordan Williams. Ahí lo lleva Rigoberto. Excelente el gesto de Rigoberto. Independientemente que son rivales, fue, se le acercó, le preguntó cómo estaba y es él que lo lleva a la banca. Se llama juego limpio. Vergüenza deportiva. Sí, porque no es una guerra, es un partido de baloncesto. Claro. Esperemos que no sea nada grave. Yassel, pues, de inmediato siendo atendido por los trainers de Titanes. En toda cancha, Jordan Williams. Keith Jordan. Con Corporán. A Henry. Henry Valdés. A Richard Bautista. Quedan 5 para tirar. Bautista. Con Corporán. La deflexión un jugador de Reales. 2 segundos para tirar. Excelente el tiempo de Joel Félix para preparar una jugada, precisamente porque quedan 2 segundos. 72-67, 6-0-9 por jugar. Último cuarto en el Ángel González, el Poli de San Cristóbal. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Yo soy Titan. ¿Y tú? Del distrito y obviamente de San Cristóbal. No inventes con tu vida y la de los tuyos. Por eso elige gomas y tubos GG Motors, la combinación perfecta que brinda calidad, alta resistencia y seguridad. Con un clincher reforzado de 6 a 8 lonas con el mejor dibujo en el mercado para darte estabilidad y durabilidad. Porque pincharse con nosotros no es un problema. Llega seguro y hazlo con GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Distribuye para todo el país GG Import, la gran familia. El mundo que te rodea se volvió más digital. Con un clic, abrís miles de locales. Los meseros tienen más memoria. Nuestro market está chaki y tachaki. En 10 minutos descargas todo mientras otros llegan cargados. 3D, 4D, 5D. 5 dedos para pedir y para recibir lo que quieras. Pedidos ya, tu mundo al instante. Cuando el sol se pone así de caliente, la arena arde, la boca se seca, la piel suda, todo es tan... Oh. Olvídalo. Llegó Coors Light. Boquita seca, te presento a la cerveza helada. Made to chill. Bien, de vuelta, 72-67, acondicionando, pues, o por lo menos brindándole la ayuda. Yassel también tuvo una pequeña cortadura y por eso están haciendo los vendajes correspondientes. Saque lateral, Henry Valdés. Reflexionó ahora Taylor. Me extraña que el que haga ese saque no sea Tongo Corporal. Sí, van a revisar, bueno... Están enviando a los, tanto el dirigente como el cuerpo técnico de Reales, a que vayan a la banca. Van a revisar si con el contacto de Taylor bajó o no un segundo.
Y cualquiera podrá decir, ¿y por qué revisan tanto? Bueno, porque este partido para los Reales es prácticamente debido a muerte y todo cuenta. Sí, vamos a poner la jugada desde los últimos segundos para ver si, previo al saque, obviamente. Previo al saque, la última jugada. Modesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones, Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad, un buen aforo aquí en el Ángel González de San Cristóbal. Sí, a casa llena, y aquí se tenía muchísimo tiempo que no se jugaba, ¿desde qué? Desde el 2008, que se tenía una representación de Lidova, que eran los constituyentes de San Cristóbal, que de hecho en ese último año de Lidova, que fue 2008, el equipo que representaba a esta provincia salió campeón. Y desde ese entonces no se jugaba LNB aquí en San Cristóbal. Se jugó por primera vez ahora, en el 2022. En principio eran solamente 3 partidos. Y para el que no se ha enterado todavía, oficialmente Titanes va todo el camino. Dueño de casa en San Cristóbal, que yo creo que es algo que fue una decisión muy atinada, muy inteligente. Porque bueno, para muestra un botón, Titanes e Indios, los mejores jugando como locales, 5-1. La fanaticada tiene un peso, y un peso grande y más en un deporte como el baloncesto. Sí, en este caso sería el sexto, séptimo y octavo hombre. El sexto hombre, sí, claro que sí. Sí, de verdad que un apoyo total de esta localidad de San Cristóbal, el equipo de Titanes. Recuerden que Titanes, siempre lo estamos mencionando para el que sintoniza por primera vez, era Lidova, en la era Lidova, hasta el 2008, el equipo de Constituyentes fue sustituido por Titanes cuando la LNB, pues luego sustituye a la Liga Dominicana de Baloncesto. En esta etapa ahora Liga Nacional de Baloncesto. Un segundo para Titanes. El pase, Valdés, desesperado, no tocó aro, pertenece a Reales. Ahí sí puso a un buen pasador a sacar, pero quedaba menos tiempo y sigue siendo 5 la ventaja. Los Reales tienen que apretar. Queda todavía muchísimo tiempo y casi estamos en el famoso clutch. 5 o menos de desventaja y quedando 5 minutos o menos. David Brooks. Brooks. Taylor a Brooks. Brooks. Parada de media, wow. Y el canasto. Tremendo canastazo de David Brooks. Canastazo de Brooks. Solamente lleva 5, otro que ha estado dormido. Crédito a la defensa perimetral del equipo de Titanes. Jordan Key con Jordan Williams. De la curva se quedó corto. Se la llevó corporal a Williams. Fuerte hacia el aro. El finger roll en el cielo. Y el canasto para Jordan Williams. Llegó a 6 Jordan Williams, que se ve que está jugando tocado, pero tiene muchísima vergüenza deportiva ese muchacho. Gelvis de la curva se lo pierde. Alto el rebote para Brooks. Brooks la pierde con Gelvis. Gelvis a Rigoberto, finta, Rigoberto. Rigoberto se quedó corto y hubo falta personal. Hay 2 tiros. Sí, una falta llamada un poquito tarde, pero hay que darle muchísimo crédito a la defensa de Titanes porque le está impidiendo a la clara el tiro de 3 a Rigoberto Mendoza, que los martilló en el tercer cuarto y que ahí lo ha obligado a improvisar cuando muerde la pintura. Falta número 5, tiene que salir Henry Valdés. Entra a cancha Yasser Pérez. La cortadura de Yasser en la rodilla izquierda. Así es. En la línea de tiros Ecosisa, Rigoberto Mendoza, el vikingo. Falla el primero. Extraño, ¿eh? Muy extraño. De 14-23, los Reales, desde la línea de libres. Si usted suma 9. Falla el segundo. En el cielo el rebote de Yassel y la tomó Richard. 10 tiros libres y el partido está de 5. O sea, eso ha sido un factor también en contra de ellos mismos. Richard Bautista. Richard. Con Jordan Williams. Se anima. ¡De la curva! Muy fuerte. Rebote para Rigoberto. A correr el equipo de Reales. Rigoberto con Gelvis. Gelvis. Con David Brooks, de la curva, muy fuerte. El tapeo en el cielo de Ángel Luis. Falta personal de José Corporán. Se ven muy altos el equipo de Reales y es muy probable que en algún momento de este cuarto
Joel Félix recurra a la zona defensiva, porque es que la estatura está siendo un factor a favor de Reales. Hay un tiempo pedido por la televisión, 74-69. Yo soy Titán, ¿y tú? Del distrito y también de San Cristóbal. A mí no me esté doblando el pico ahí, papá. Esa ficha ganadora, mira dónde está. La tengo yo aquí, la estoy mirando. Juégame bien desde que él tire, porque este, dime tú, tírame mi ficha. Tírame mi ficha, ¿qué lo que es? Yo te lo dije a ti, papá. Desde que esa mano llegó, ¿de quién era? Era mía. Uno, dos, tres. Dime, ¿quién ganó? Yo. Este... No hay otro retando. Cero bulto. Ron Siboney. Encuentra tu tribu. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias, de verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Bien, regresamos. Polideportivo de San Cristóbal. El Poli. El Poli, 4 minutos y medio. 74-69. Sigue dominando el conjunto de Titanes. Los Reales no tienen mañana. El margen de error es cero y deben tratar de ganar sí o sí este partido. De ganar los Titanes, estarían como quiera clasificados, pero un poquito más cómodo, y sería su octava victoria de la temporada y su sexta jugando como local. Sí, es un tema de... que la liga pues termina su etapa regular en esta, ya este jueves, para ser exactos, este viernes. Trajemos a Taylor, falla el primero. 11. Estos son buenos hasta ahora, ¿eh? 11 tiros libres han fallado el conjunto de los Reales. 11. Eso es demasiado. Steven Taylor tiene una tirada libre más, encesta el segundo. Llegó a 4 Steven Taylor. 68% tiran los Reales en la temporada desde la línea de libres, pero 70% es el promedio de la liga. Bautista con Jordan Williams. Key Jordan. A Bautista. La deflexionó David Brooks. 8 para tirar. Ha estado repartiendo más en la segunda mitad. 4 asistencias en la segunda mitad. 5 en total en el partido. 17 puntos. Una gran valoración para Richard Bautista. Se la llevó Rigoberto. Un error aquí de Yacel Pérez y falta de Richard Bautista. Falta personal de Richard. Lo está dando todo Rigoberto en la cancha. Sabe que no hay mañana. Está frente a su público, frente a su provincia, frente a su gente. Y está tratando de poner a los Reales de La Vega en una mejor posición. Porque es que este partido es tan importante para Reales, porque ellos tienen que hacer que el partido que resta contra Marineros tenga importancia. Sí, ellos de hecho se enfrentan próximamente, ese está el primero Rigoberto. Que me parece que es en la ruta ese partido, o sea que es una casa difícil en Puerto Plata. Por eso para Reales es imprescindible tratar de ganar este partido. Para ser exactos, excepto ambos, llegó a 22. Sí, señor. Los Patitos. Bueno, decir que el partido entre Reales y Marineros es el próximo jueves a las 9 de la noche en el Fernando Teruel. A vencer La Vega, entonces. ¡Wow! Error de Bautista ahora. Un pase al fondo y pertenece a Reales. Sí, un bache, está inmerso un bache el equipo de Titanes, crédito a la defensa de Reales que lo ha obligado a eso con la oportunidad ahora de empatar o de irse arriba. Brooks, Devin, cruzado con Gelvis.
Kelvis a Taylor. Se mandó. Corrió con el balón. Sí, señor. Se vio tan solo, eso suele pasar. Se vio tan solo que movió primero su pie pivote, que era el izquierdo, y se vio clarísimo. Una pérdida dolorosísima para Reales a estas alturas. Sí, podían pues tomar el momento del partido. Importante posesión para los Titanes también, para salir de ese bache. Jordan Williams. Key Jordan. Parada, Yassel. Muy fuerte. Cayó ahora Rigoberto. A correr Reales. Brooks. Devin. Con Gelvis. Gelvis. A Rigoberto. Fuerte hacia el área. En el cielo la zurda. Se los ha comido en la segunda mitad. 24-18 en la segunda mitad. Juego nuevo en San Cristóbal. Una zona ahora el equipo de Reales. Yassel. Yassel. Jordan Williams. De la curva. Objeto no identificado. Pertenece a Reales. Buen pase. Buen tiro. Simplemente no cayó. Regresa Manuel Guzmán. Sale AJ Brahma. Literalmente estamos en el clutch, César. Sí. Momento de presión donde la inteligencia emocional también le puede ganar al talento. Cuidado con eso. 3-0-2, ya. Bajamos de los 3 minutos. Empates a 74. Gelvis. De la curva se quedó corto Ángel Luis. El reverse y el canasto. Llegó a 14 Ángel Luis Delgado, que hace rato que tiene doble-doble en puntos y también en rebotes con 11. Bautista, doble y falta. Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. 19 para Richard, que había estado estancado en la segunda mitad. Se puso mejor a repartir, a meter en el partido a sus compañeros. Llegó a 19 Richard, una reacción importante para Titanes. Estaban en un batch. ...19 con 4 rebotes... ...y 5 asistencias para Richard Bautista. Cosas interesantes que pasaron en la liga el domingo pasado. Pues Juan Miguel Suero logró su tercer triple doble, triple decena. El único en la historia en tener 3 y en hacer, en completar 2 en una temporada. Vaya, impresionante lo de Juan Miguel Suárez. Totalmente, el fantasma. No pudo completar la jugada de 3 a la antigua Richard. Al ataque Reales, Gelvis. Gelvis. Muy buen pase a Taylor y el canasto. Los durmió Gelvis con ese hesitation, movimiento de duda. Llegó a 6 Taylor y es 2. La ventaja de Reales. Richard con Jordan Williams. La perdió Williams, la recuperó Yassel. 10 para tirar. Yassel con Jordan Williams. Jordan, aquí. Jordan, de la curva se quedó corto. Alto el rebote para Yassel. Le cayó en las manos a Manuel Guzmán. La recuperó Yassel. Y se la pegó a Devin Brooks. Sí. Gran esfuerzo de Yassel Pérez por mantener esa pelota viva. No sé lo que tú estás notando. Me parece que Jordan Williams no está bien. La movilidad es sumamente lenta. Y cada vez que le niegan el triple, para él acceder al aro se le ve con muchísima dificultad. Sí, su primer paso con la derecha, cuando quiere ya recuperar o acelerar, se está quedando un poquito porque su pierna izquierda en la pantorrilla específicamente es la dolencia de Jordan Williams. Jordan, Key, fuerte hacia el aro. ¡Y el canasto! Mucha dificultad. 18 para Key Jordan. Gelvis. Gelvis la pierde. A correr Titanes. Yassel. Yassel. Con Richard Bautista. Bautista. El Ali. No llegó el loop. El canasto de Key Jordan. Llegó a 20 Key Jordan. Y retoma la ventaja del equipo de Titanes. Sexta asistencia de Richard Bautista. Y su quinta en esta mitad. Devin Brooks. Brooks. Muy bien, con el cristal y el canasto. Ha dejado lo mejor para el final, Brooks. Llegó a 7. Empatados 80. 1-10. Todo el mundo de pie.
Richard Bautista, Bautista con Manuel Guzmán, Guzmán, Yasser Pérez, se anima, de la curva, y el triple para Yasser Pérez. ¿Qué hora es? Hola, ¿qué hora es? 20 para Yasser. 58 segundos, 7 décimas, 83-80, vamos a la pausa y retornamos con más, porque yo soy Titán, y tú, del distrito, y definitivamente Yasser y toda San Cristóbal sabe que CR002 es tierra de titanes. Son avances que requieren desarrollo, que representan progreso, que redefinen el orgullo por la dominicanidad, que cuentan nuestra historia con cada paso hacia la modernización. En cada una de esas obras ha estado la impronta de un grupo que es historia viva de la construcción, el Grupo Modesto. Construyendo historia de crecimiento y desarrollo. Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste en miedo. Cónchole, ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué planes que tú tienes? Pila de data por pago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Pa' que lo sepa, más data que en todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data Win! ¡Y a mí! ¡Y a mí! Ya que estamos de vuelta al poli de San Cristóbal, Ángel González, al ataque Reales, esta es la ventaja para Titanes. Devin Brooks. Aquí está el destino de los Titanes. Ascender un poco más. O el destino de los Reales y el triple para Devin Brooks. Wow, llegó a 10. Este muchacho ha dejado todo para el final. Sangre fría. Se paró con mucha personalidad, le dieron el espacio y pagaron por ello. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Sí, silenció al polideportivo completo. Yo soy Titán, ¿y tú? Del distrito y también de San Cristóbal. Años es historia. El Canal 4 fue el responsable del hito histórico que vivió el pueblo dominicano con la transmisión por primera vez de un programa de televisión. Cuando el reloj marcó las 12 del mediodía, se presentó el espacio humorístico Romance Campesino, lleno de anécdotas y vivencias cotidianas presentadas en el lenguaje popular campesino. Esta estampa criolla, que se transmitió hasta 1960, estuvo protagonizada por Toña Colón con el personaje de Felipa y Luis Mercedes Millés como Macario. Hoy los recordamos con nostalgia y agradecimiento. La televisión empezó aquí. Ya que estamos de vuelta, el Ángel González, el poli de San Cristóbal, 83-83. Y vemos parte de... Ahí está el disparo de Devin Brooks, donde los árbitros están tratando de determinar si fue de 3 o de 2. 44 segundos, una décima, 83 iguales. Y vamos a hablar sobre lo que, en caso de, pudiese ocurrir de aquí en adelante. Porque 44 segundos, una décima, el disparo ya fue marcado de 3 por el árbitro principal, Ambioris Cruz.
Posesión de Titanes ahora. Dos cosas. Usted puede irse por el canasto y de inmediato a defender, que es la encomienda. O ¿cuál sería tu planteamiento ahora mismo? No, sacar el mejor tiro posible. Independientemente de que quedan 44 segundos, aquí lo más importante es hacer una ofensiva de calidad, de conciencia, y que salga el mejor tiro. No se puede tratar de hacer un 2 por 1, pero forzando un tiro de mala proporción. Titanes al ataque. Richard Bautista se quedó con Ángel Luis. Tiene ventaja ahí. Tiene que venir la doble marca. Richard. Yacel Pérez. 6 para tirar. Yacel. Yacel se anima. ¡De la curva! ¡Oh, no! ¿Qué hora es? Hola. ¿Qué hora es? Y el triple para Yacel Pérez. Provoca tiempo de inmediato del dirigente Carlos Medina. Otra vez, ahí está en la individual Yacel. Paso de retirada. Parece un veterano, pero no. Solamente tiene 20 años y es el dueño, amo y señor del baloncesto de San Cristóbal. 23 para él, la personalidad, la calma, la frialdad y sobre todo la confianza como cierra los partidos. Sencillamente estamos en presencia de un fenómeno. Wow. Sin duda, dos triples importantes a la hora buena. A la hora buena para el equipo de Titanes. Uno, es bueno mencionar que la jugada ya Titanes tenía 6 segundos. Tenía que venir un triple o una jugada con pase al fondo para poder llegar hacia el aro. Y señor, y ahora los Reales prácticamente están obligados a dos cosas: o a anotar rápido y tratar de dar la falta, o a encestar un triple. Es la encomienda. Esta es la ventaja. Yo entiendo que los Reales ahora lo que tienen que tratar de hacer una jugada lo más rápido posible. O tienen dos opciones. O se van por el tiro. No creo que les convenga, pues, no sé si estás de acuerdo, irse por el empate. O en caso de un canasto y defender. Sí, o sea, lo primero es anotar. Ellos tienen que anotar aunque sea un tiro libre para estar en el partido. Y lo segundo es que los visitantes no juegan para empatar. No. Deben jugar para ganar. Y más en una cancha tan difícil como esta. Que el público se mete, que el público incide. Vamos a ver cómo la juega el equipo de Reales. Y vamos a ver cómo la juega Titanes. Porque puede aparecer una zona aquí evitando el triple. Sí, vamos a ver cómo viene la encomienda defensiva de Joel Félix. Aparentemente están individual. Sí, se van individual. El saque de Gelby Solano. Keith Jordan, José Corporán, Richard Bautista, Manuel Guzmán y Yacel Pérez están en cancha por Titanes. Devin Brooks, Gelby Solano, Rigoberto Mendoza, Taylor y Víctor Martínez. El triple ahora. No tocó aro. Mira, el triple no tocó aro. Pero la jugada salió. Muchísimo crédito a Carlos Medina porque la encomienda era lanzar un tiro solo. Y quien recibe el balón es un tipo que las clava desde ahí. Simplemente él no la encestó, pero la jugada salió. Salió porque tiró abierto. Claro. Totalmente. Ahora tiene que dar falta obligado el equipo de Reales. Puede tratar de robarse el balón e inmediatamente dar falta personal. Entrado Jordan Williams por Keith Jordan. A correr Titanes. Corporán recibe la falta personal. Es una buena falta porque Tongo, de los 5 que están ahí, el de menor porcentaje es Tongo Corporán desde la línea de libres. Sí, pero al haber ventaja de 3 puntos para Titanes, míralo ahí. Complicó. No, totalmente. Míralo ahí. Esa jugada salió. Esa jugada, claro. Simplemente él falló. No necesariamente porque no salga el tiro, no se enceste, quiere decir que la jugada no fue bien ejecutada. Incluso el defensor de él estaba perdido. Era perdido, estaba entre Yacel y Corporán, que eran los que estaban más cerca. Claro, que no se encestó ya es otra cosa, pero la jugada salió. Y él lo sabe, que falló un tiro abierto. Se la perdió por mucho. Una muy buena jugada, la jugada como tú bien mencionas. Pues llegó, quedó abierto. La defensa de Titanes se perdió, pero no pudo capitalizar ni tocar aro. Steven Taylor. Bueno, ese sí es serio desde ahí. Por encima de un 90 tiene en su carrera. Manuel Guzmán.
Falló el primero. Falló, para que tú veas. Porque con la falta de Tongo Corporal no había colectiva todavía. Ok. Esta fue la número 5 del periodo. Y Manuel ahora con la oportunidad de poner este partido de dos posesiones o de dejársela abierta la puerta al equipo de Reales. En caso de quedarse de tres, se quedaría abierta. Falla el segundo. Wow, falló en el cielo. El rebote para Rigoberto. Volando en la cancha. Rigoberto, una falta personal de José Corporán y tiene que salir. Es su quinta. Inteligentísima esa falta de Tongo. Independientemente que sea su quinta, él está mandando a tiros libres a Rigoberto Mendoza y está evitando un tiro de tres. Y más, que la defensa estaba movida. Tenían una especie de contraataque que probablemente se iba a sacar un mejor tiro. Muy inteligente esa falta de Tongo Corporán. En la línea de tiro se cociza Rigoberto Mendoza. Rigoberto que lleva 24 en el partido, 18 en la segunda mitad. Y es el líder de todos los anotadores en este partido. Qué manera de terminar aquí en San Cristóbal. Rigoberto con la oportunidad y ahora de acercar ¿qué tú a su equipo. ¿Tiras a fallar? Es la encomienda si quieres mantenerte en el partido. O tratar de encestar y dar una falta rapidísima, restando casi 10 segundos. Encestó ambos. 26 para Rigoberto, su número. Y hay un tiempo pedido por Titanes. Nos quedamos aquí. Sí. 86-84 Titanes. Restan ya menos de 10 segundos. Sí, y ahora esos dos tiros libres de Manuel Guzmán van a provocar ahora que el que vaya a la línea sí tenga presión. ¿Por qué? Porque ahora es prácticamente obligatorio anotarlo ambos. Porque si anota solamente uno, le dejas la brecha y la puerta con casi 10 segundos al equipo contrario de que te pueden encestar un triple. Ahora el que reciba debe ser un tipo seguro y tiene la encomienda de encestar los dos. Ojo, encestando los dos no está sellando la victoria. Está por lo menos sellando un tiempo extra. Un tiempo extra y dándole, obviamente, forzando a que el equipo de Reales, encestando dos tiros libres, pueda pues ir por el triple. Complicaría un poquito más en caso de. Sí, señor. Escocisa, Grupo Modesto, Obras Civiles, Puentes de Edificaciones. Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. 8 segundos, 7 décimas quedan. 86 para Titanes, 85 para Reales. Sí, bueno, hay que ver. Yo me diría que con o Jordan Williams o Yasser Pérez. Son los tipos más seguros desde ahí, desde la línea de libres. Estaría provocando pues una situación a nivel defensivo el equipo de Reales si logra cerrar línea de pase. Titanes le encomienda es tratar de buscar el hombre que mejor tenga porcentaje, pero sobre todo que maneje bien el balón. Ya se tira para un 80% desde ahí y Manuel Guzmán para un 89%. Ha entrado y falló a los cancha dos. Randy Bautista, el popular Vitamina. Ese apodo se lo puso el profesor Corleone, un abrazo para él. Sí, Vitamina porque alimenta, él es armador y alimenta a todo el mundo, también como su hermano Richard, es armador y tipo de muchísimo talento que está incursionando ahora nuevo en la liga, que fue electo en el draft y que tiene mucho futuro. Sí, hermano de Richard Bautista. Señor, el caliche de Cristo Rey. Entonces, Randy Bautista, Richard Bautista, Yasser Pérez, Manuel Guzmán y Jordan Williams. La bola Richard, falta personal de inmediato. Excelente, y eso va a hablar. Solo bajo un segundo. Sí, exacto. Eso, lo primero, por eso dije excelente, porque los Reales no fueron a robar el balón. Ellos saben que no tienen tiempo. Eso fue lo primero que hicieron bien. Y excelente por Randy, eso habla muy bien de la confianza que le tiene el dirigente a él. Él no es un jugador de todos los días, independientemente de que es por la salida de Tongo Corporán, pero él pudo poner a otro a sacar y puso a Randy reconociendo esa habilidad que tiene el jovencito. Vamos a ver cómo lo hace Richard con los dos tiros libres del partido. Bautista está en la línea de tiro, se cociza, suelta el primero, lo pidieron. Está de un punto el partido, ¿eh? Los Titanes han fallado 9 tiros libres.
Los Reales 11, los Titanes 9. Y este es el tercero de manera consecutiva, dos de Manuel, uno de Richard. Y ahora deja la brecha que los Titanes puedan empatar o ganar el partido. Los Reales. Encesta uno de dos, Richard. No le queda tiempo a Reales. No le queda tiempo al ataque Reales. Devin Brooks volando en la cancha. Brooks se va a ir él. Falta personal de Jordan Williams. Esa falta fue una falta poco inteligente, porque tú estás llevando el empate a la línea y solamente te restan 2 segundos y medio. Entendía Williams a lo mejor que era una falta por dar, pero ya está en colectivo hace rato. Aunque le salga bien, esa fue una jugada mal ejecutada por Jordan Williams. Y Brooks manda a todo el mundo a que le haga bulla. Bueno, cuánta confianza, ¿eh? Entra a cancha Taylor por Víctor Martínez. Y a Titanes no le quedan tiempo. O sea, fue una falta poco inteligente de Jordan Williams. Quedan 2 segundos, 8 décimas a la línea escocesa. Devin Brooks. Suelta a Brooks el primero. Lo convierte. Y él está perreando. ¿Cuánta confianza se tiene ese muchacho? Llegó a 11 Devin Brooks. Prácticamente todos en el último cuarto. Este tiro libre puede mandar el partido a tiempo extra o prácticamente sellarlo para el equipo de Titanes. Brooks, una tirada libre más. 87 Titanes, 86 Reales. Suelta Brooks. Convirtió a ambos. Es serio ese muchacho. Llegó a 2. Hay que Jordan tirar. Williams. Hay que tirar. Salió por la línea. Buscaba pues el contacto Jordan Williams. Quedan 9 décimas. Menos de 1 segundo. Eso da para tú levantarte y tirar, pero tiene que ser sumamente rápido. El tiro. Tiempo extra. Tiempo extra. 87-87. 40 minutos no fueron suficientes para estos dos equipos definir una victoria. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Tiempo extra aquí en el Poli de San Cristóbal. Yo soy Titán, ¿y tú? Del distrito y también de San Cristóbal. RR Sports Management, una agencia de baloncesto de dominicanos en Estados Unidos. Certificados por FIBA, con oficinas en Brooklyn, Nueva York y Yonkers, Nueva York. Y próximamente en Piantini, Santo Domingo. Visita nuestro website rrsportsmanagement.com para conocernos y seguirnos en Instagram en @rrsportsmanagement. Representamos ex NBA, de la G League, jugadores de 1D2, college de altos niveles, coach ex NBA y de FIBA, con socios en Europa, Asia, en China, Corea, Japón. Rafael Añilten, Senior Presidente. Rafael Añilten, Junior Vicepresidente de Operaciones. Bryce Ellie, director de Scouting USA Markets, con jugadores con experiencia. Contacto con Rafael Añil Ten Senior al 929-332-0194 y nuestro mail rrsportsmanagement@gmail.com. RR Sports Management. We know basketball. We play basketball. We are FIBA Basketball. Son avances que requieren desarrollo, que representan progreso, que redefinen el orgullo por la dominicanidad, que cuentan nuestra historia con cada paso. Son avances que requieren desarrollo, que representan progreso, que redefinen el orgullo por la dominicanidad, que cuentan nuestra historia con cada paso hacia la modernización. En cada una de esas obras ha estado la impronta de un grupo que es historia viva de la construcción, el Grupo Modesto.
construyendo historia de crecimiento y desarrollo. Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Regresamos al Polideportivo de San Cristóbal. 40 minutos no fueron suficientes. 5 más. Tiempo extra. Reales de la Vega contra Titanes del Distrito y también de San Cristóbal. Dillon Brooks es el nombre del último cuarto. Cuánta paciencia, cuánta cabeza fría y cuánto clutch de ese muchacho. No, y él sigue, él sigue metiéndose con el público. Oye, mucha confianza, ¿eh? Sí, señor, porque dos tiros libres claves. Adelante, César. 5 minutos de este tiempo extra. A iniciar, Devin Brooks, Rigoberto Mendoza, Ángel Luis Delgado, Juan Coronado y Gelby Solano. Brooks, fuerte hacia el lado. ¡Y el canasto! ¡Wow! 14 puntos para Brooks, escoltando los 26 de Rigoberto Mendoza. Richard se escapó, ¡y el canasto para Richard! 22 para Manito Bautista. Empate el marcador. 89 iguales. Brooks hacia el aro. Chocó con el tablero. A correr Titanes. Richard. Fuerte hacia el aro. Y el canasto para Bautista. Llegó a 24. Le llaman la cara. Y es conocido como Richard Bautista Manito. 24 para Richard. Gelvis. Con Brooks. A Rigoberto. Ángel Luis, cruzado, con Coronado. Bien por Coronado. Con Rigoberto, de la curva. Wow. Y el triple para el vikingo. 29 para el vikingo. Wow, 23 en la segunda mitad. Y le devuelve la ventaja al equipo de Reales. Yacel Pérez, con Jordan Williams. De la curva, se lo perdió Williams. Buen tiro de Jordan. Totalmente solo, sí. Rigoberto, estos dos equipos, 40 minutos en dos partidos no le ha dado para definir. Mendoza, de la curva, muy fuerte, a correr Titanes. Yacel, Pérez, fuerte hacia el aro, con el cristal y el canasto. 25 para Yacel Pérez. 3 minutos, tiempo extra en La Vega, tiempo extra en San Cristóbal. ¡Gelvis! ¡En el cielo el donqueo! ¡Wow! ¡Qué alto se vio Gelvis Solano! Solamente lleva 4 en el partido. Manito, de la curva y se lo pierde. Volando Gelvis, otra vez en el cielo y el canasto. 4 puntos rapidísimos de Gelvis. Y pone el partido de 3 puntos a favor de Reales. Yacel. Yacel. Fuerte hacia el aro, tapado por Ángel Luis. Devin Brooks con ella. A correr Reales. No, lenta. Gelvis. Clase de partido, César. Solano. Gelvis. De larga. Y el canasto para Gelvis Solano. Fue de dos, fue marcado de dos. ¿Sí? Llegó a 8 Gelvis y es 5 la ventaja de Reales. 98-93, vamos a la pausa. Reales, aquí en el Ángel González, el Poli de San Cristóbal. Yo soy Titán, ¿y tú? Del distrito y también de San Cristóbal. Son avances que requieren desarrollo, que representan progreso, que redefinen el orgullo por la dominicanidad, que cuentan nuestra historia con cada paso hacia la modernización. En cada una de esas obras ha estado la impronta de un grupo que es historia viva de la construcción, el Grupo Modesto. Construyendo historia de crecimiento y desarrollo. Modesto. Tradición de responsabilidad, cumplimiento
y calidad. Bien, regresamos. Polideportivo a casa llena. Polideportivo de San Cristóbal. Conjunto de Reales ha sacado una ventaja importante tomando en cuenta el contexto del partido. Estamos en tiempo extra. Ha sacado 5 de ventaja. Un repunte de Gelvis y un Rigoberto Mendoza que ha estado superbo. 29 puntos, 23 de ellos en la segunda mitad. Restando 1 minuto 59. Titanes perdiendo por 5 puntos. LNB 2022, los Reales obligados prácticamente a ganar, los Titanes ya clasificados, pero siempre es bueno quedar en una mejor posición de cara a la segunda fase de todos contra todos. Adelante, César. Saque del fondo para Titanes. Saludos a Hansel Coste en Nueva York y a mi amigo Pedro Volquez también, que está en sintonía de esta compañía Certelsa también, Telenor. Falta personal antes a Richard Bautista de Devin Brooks. Sí, pero se va a tirar porque, para el que no lo sepa, las faltas colectivas del último cuarto se extrapolan igualitas al tiempo extra. Se llevan al tiempo extra. Sí, señor, así que cualquier falta, si terminaste en colectivas, si diste 5 en el último cuarto, eso se sigue en el tiempo extra y por eso va a la línea de libres Richard Bautista. Se tiene 24, Richard. Encendió los motores en el último cuarto. Falla el segundo, Richard. Ha fallado 3 consecutivos. Sí, señor. Esa ha sido la historia de Titanes en el día de hoy. Los tiros libres, que en un momento le estaba haciendo mella al conjunto de Reales, pero en el momento más clutch le está pasando factura y le sigue pasando al conjunto de Titanes. 1-2 para Richard. 25 para él. Peseta, una cuora. 25 para Jazz, el 25 para Richard. Y es 4 la ventaja de Reales. Gelvis con Ángel Luis. A Gelvis. Solano se anima. De la curva y el triple. Wow. Enterraron a Bautista ahí. 11 para Gelvis. Ya hace el fuerte hacia el con el cristal y el canasto. Qué movimiento acaba de hacer ese muchacho. 27 para él. Falta de Richard Bautista. Le dice Ángel Luis al árbitro Ambiorix Cruz. Él te está haciendo flopping. 101-96, 1-23 por jugar. Último minuto del partido en este tiempo extra. Largo el pase con Rigoberto hacia el aro y el tapeo en el cielo para Ángel Luis Delgado. Llegó a 16 Delgado. Falta sobre Jordan Williams. Una jugada inteligente de Reales, sacando rápido y cortando fuerte hacia el aro. Hay 2 tiros para Jordan Williams. La ventaja es de 7 para Reales, 1-15 por jugar. A la línea de tiros Ecocisa, Jordan Williams. Es una ventaja considerable, pero no es insalvable. Obviamente se tienen que dar muchas cosas, pero todavía no se puede decir que el partido está definido. Está acondicionando un poco el tabloncillo. Pues con la caída de Jordan Williams. Modesto, obras civiles, puentes, edificaciones. Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Jordan Williams, que se perdió gran tiempo en este partido por un tema de una lesión en su rodilla derecha. Otro tiro libre más. Esa ha sido la constante. La constante, específicamente desde el último cuarto para el equipo de Titanes. Se están tirando
de 27-16. 11 tiros libres han fallado. En sexta, Jordan Williams. Llegó a 7. 7 puntos. Y es 6 la ventaja para Reales. Brooks. Devin Brooks. Brooks. Interior a Gelvis. Gelvis. Ángel Luis que la perdió. Ofensiva. Ofensiva la falta de Ángel Luis. Hay que ver si estaba utilizando su antebrazo izquierdo. Y ahora Titanes obligados a anotar para poner el partido de menos posesiones. 5 faltas para Ángel Luis. Tiene que salir. Quinta falta de Ángel Luis. Entra Steven Taylor. Ahí lo veremos. Bien por Taylor. Bien por Gelvis. Wow. Y el codo izquierdo. Le impactó. En la cara de Richard Bautista. Richard. Fuerte hacia el aro y el canasto. 27 para Richard. Gelvis cayó en la trampa. El pase largo con Juan Coronado. Es 4 la ventaja. Coronado. A Taylor. Falta personal de Manuel Guzmán. Falta personal de Manuel Guzmán. Su falta número 5. Tiene que salir Manuel también. Su quinta. Otro jugador más de Titanes fuera por faltas. Henry, José Corporán y Manuel Guzmán ahora. Tiros libres importantes todavía. Sí, 41 segundos, 9 décimas. Steven Taylor. Falla el primero. Ahora lo más importante es ponerle el cuerpo al que tiene cerca. Dígase bloquear independientemente de estés arriba o no. Porque este rebote, en caso de que falle este muchacho Taylor, es sumamente importante. Suelta Taylor, en sexta el segundo. Llegó a 7 Taylor. Es 5 la ventaja del equipo de Reales. Richard Bautista, volando en la cancha. Bautista, fuerte hacia el aro y el canasto. 29 para Richard. Es 3 la ventaja, Gelvis. Con Coronado, Coronado a Gelvis. Gelvis a Rigoberto. Y el canasto debajo del cristal. Ahí pudo sellar el partido los Reales y ya lo sellaron. 31 para Rigoberto Mendoza, sin dudas el mejor jugador de este partido. Coronado, 19 segundos, es 5 la ventaja. Coronado con Rigoberto. Rigoberto. Esto es historia. Sí, señor. Y la va a lanzar. Rigoberto de la curva y se lo pierde. Yacel lo pudo ser. Victoria 106 por 101 para Reales de la Vega ante Titanes aquí en el Poli en San Cristóbal. Una buena victoria para el equipo de Reales que lo mantiene pues en la batalla. Y lo mejor es que, Manuel, esto se va a definir el último puesto de los 6. Al parecer ya en el último partido de temporada regular. Sí, señor. Gran victoria para el equipo de Reales que todavía sigue vivo. Sigue vivo todavía. Y bueno, una victoria interesantísima tomando en cuenta el tema de la clasificación. Y como si fuese un guión, en el día de hoy los Reales vienen a San Cristóbal. En el día de hoy los Reales vienen a San Cristóbal. Y un representante digno de San Cristóbal, llamado Rigoberto Mendoza. Puede aquí, no, pero espérate. Frente a su público, les clava 31 puntos, 25 de ellos en la segunda mitad, 5 en el tiempo extra. Sencillamente impresionante. Defíneme este momento, ver de nuevo un polideportivo lleno, gente apoyando a ambos conjuntos y también a lo que tiene que ver las figuras emergentes del baloncesto San Cristóbalense. Bueno, era de esperarse que la cancha estuviera así. Me siento bastante bien por estar en mi casa nuevamente. Como contrario, pero esto es el deporte, esto es un negocio. El equipo de los Titanes, verdaderamente un equipo con gallardía,
con mucha intensidad, que no se rinde, no dan una bola por perdida. Es sumamente difícil jugar contra un equipo así porque tienes que tener cuatro ojos. En todo momento tienes que estar cuidándote de Tongo, de Manito, de Yacel, que andas robando bola como cosa loca ahí. Y eso nos complica a nosotros porque a veces tenemos que descuidar algo que estamos acostumbrados a hacer para estar pendiente a ellos. ¿Qué se habló en la segunda mitad? Porque el equipo inició bien, pero después bajaron un poquito. ¿Qué habló Carlos Medina con ustedes? ¿Sabían que era un partido clave para tener aspiraciones para ese último puesto? Claro, aquí no estamos jugando el pase o que nos quedemos eliminados. Entonces, cuando entramos al media cancha, pues pasó lo que tenía que pasar. Varios jugadores se dijeron un par de cosas, discutieron y solucionamos los problemas ahí adentro. Hablamos y decidimos que íbamos a salir a jugar. Creo que lo hicimos un poco mejor en la segunda mitad y aprovechamos un par de errores de ellos ofensivos y contraatacamos y ejecutamos. ¿Qué ha sido lo más difícil de lo que no se ve? ¿Qué ha sido lo más difícil en la temporada con respecto a los Reales? Bueno, tú sabes que a veces habemos jugadores que jugamos fuera y entendemos que cuando venimos a esta liga estamos por encima. Y yo entiendo que es una de las cosas que está pasando en los Reales internamente. Habemos muchas estrellas, entre comillas, que todo el mundo está esperando que ganemos todos los juegos por muchos puntos, pero realmente es sumamente difícil. Cuando un equipo está así, no está bien acoplado y diario se integra alguien nuevo, nunca vamos a coger la química. Pero yo te puedo garantizar que si seguimos luchando y logramos la clasificación, ojo con los Reales. Ojo con los Reales porque he estado en equipo que batalla mucho para clasificar con buenos jugadores y cuando se meten es un problema para ganar. Si pudieras mencionar lo especial de este grupo, porque tú en algunas ocasiones no habías empezado desde el inicio, pero tú, Gelvis, iniciaron desde el inicio, lo especial que tiene Reales de la Vega. Bueno, que nosotros somos jugadores que quizá no lo entendamos bien en la cancha, pero fuera nosotros nos llevamos súper bien como una familia y nos respetamos cada uno, salimos, comemos, hacemos lo que sea fuera de la cancha. Para mí eso es una cosa especial porque es una familia, tú sabes que ahí no va a pasar ningún problema personal con ninguno de ellos. Finalmente, de mi parte, yo creo que tú eres la persona idónea para hacerte esta pregunta. Yacel Pérez, 20 años, talentazo. Si tuvieras que darle una sugerencia, un consejo de un tipo que ha jugado Gili, Israel, Puerto Rico, Argentina, ¿qué sería? Yo hablé con Yacel el juego contra ellos allá en La Vega y le dije, mira, el talento que tú tienes, yo no se lo he visto a nadie aquí. A esa edad. A esa edad. Yo no se lo he visto a nadie. Que me hablen de jugadores del tiempo atrás, yo no sé, yo no lo vi. A ti que yo te estoy viendo. El talento que tú tienes no es para estar jugando aquí. O sea, si tú estás aquí hoy en día, disfrútatelo y gózatelo. Olvídate de la calle y de todas esas cosas. Cuando tú llegas a la edad mía, tú vas a disfrutar de todo lo que tú vas a tener. Dios mediante. Bien, muchísimas gracias. Otra cosa que quiero decir con respecto a Yacel. Sí. A mí me gusta competir. Y que la gente sepa, que vengan a ver a Yacel versus Vikingo. Pero un mensaje que yo le quiero dar a la gente es que no vayan a crear una rivalidad como pasó con Tongo aquella vez. Porque yo y Yacel nos llevamos bien y yo y Tongo nos llevamos muy bien. Que dejen eso a la olvida porque después ahorita empiezan a discutir gente y a pelear en la calle porque eso pasó. Entonces Yacel es como, lo quiero como un hermano y le doy mucho consejo cada vez que lo veo. Y quiero que él siga triunfando y que vaya para adelante. Éxito y mucha suerte, Rigoberto. Mucha suerte y felicidades. Eso fue Rigoberto Mendoza. Rigoberto Mendoza, el héroe en la victoria de Reales. Bueno, yo creo que es sumamente fácil entrevistar así a un tipo que se sabe expresar tan bien y que tiene un dominio de la palabra tan bonito. Independientemente de no ganar los Titanes, yo creo que lo ético es eso. Simplemente darle crédito al equipo que lo hizo mejor y destacar el mejor jugador de ese equipo, que paradójicamente en el día de hoy fue Rigoberto Mendoza con 31 puntos, 25 de ellos en la segunda mitad. Sí, los mejores anotadores, 20 puntos para Richard Bautista. Bueno, de los que vemos aquí anotados, pero Richard terminó con 29 para ser exactos. 29 puntos y 6 asistencias. 27 para Yacel, 20 para Keith Jordan por el lado de Reales de La Vega, 31 para el cual estuvo en la entrevista de final de partido, pues Rigoberto Mendoza, el Vikingo. Un placer inmenso para un grupo de profesionales, camarógrafos, pues Jamel Luis Lantigua, Eduardo García, Pedro Luis Reynoso, Junior Burgos y el ingeniero Rudy Disla, scoreboard José Eduardo Hidalgo, repetición José Antonio Guzmán, director de cámara José Manuel Paulino y coordinador Israel Puentes. Manuel Reyes en los comentarios, un servidor César Marchena en la narración. Más que un honor y un placer acompañarles en una transmisión más de Titanes del Distrito Nacional desde el Ángel González, el Poli,
en San Cristóbal. La cita próximamente ya en una etapa semifinal, es el último en casa, Manuel. Así es, una etapa de segunda ronda, se cierra la temporada regular en Invivienda contra Soles. Independientemente de que la gente no se asuste, se perdió, nunca se quiere perder, pero ya el equipo está en la segunda fase, que era el primer objetivo de esta temporada. Somos titanes, titanes del distrito, y definitivamente hoy se vuelve a demostrar que San Cristóbal es tierra de titanes. 0-2. Buenas noches. We'll be right back.